profeta Elías, tu mensaje liberó de siete mil. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144 mil. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144 mil. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Aleluya. Aleluya. Él ha descendido hoy. Señor, gloria al Señor.
¡Sí, señor! Son siete sellos revelados, la trompeta ya sonó, ¡un misterio ya no hay! ¡Gloria! Tiempo y ya no es más, siete sellos revelados, la trompeta ya sonó, los misterios. Ya no hay.
haya en la basura, metida en mis problemas. Sean fuertes y trabajen con ustedes.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermano. Dios le bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas. Amén, hermano. Hermano, por esta hermano. Tarde, nos regala el Señor Jesucristo. Amén, hermano. Bendiciones a usted también. Qué alegría, hermano, estar con ustedes en esta compañía tan preciosa. Gracias, hermano, por acompañarnos. Amén, hermano. La bendición que nos dice el Señor, que nos regala el Señor. Bien, vamos a dar inicio, hermano. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José, nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo. Amén. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga a todos. Vamos a dar gracias por este nuevo día. Gracias, Padre Celestial. Oh Padre, por darnos la salud, la vida. Tú enviaste, Señor, en esta tierra con estos cinco sentidos para vivir esta tierra. Pero el diablo lo ha tomado, Padre, pero tú enviaste a tu Hijo para restaurar, Señor, todo lo que estaba caído, Padre, en este último tiempo. Nos acercamos en esta hora, Señor, con la única finalidad, oh Padre amado, de... Oh Padre amado, tu palabra es perfecta. Tu palabra es el dador de vida eterna, Señor. Sabemos que estamos en esta tierra para cumplir una misión, Señor, como soldados de la patria celestial, tú nos enviaste con un armamento bien adecuado en este último tiempo, Señor. Sabemos que vamos a estar poco tiempo. Estamos de pasaditas nomás, oh Padre amado. Como tú dijiste acá en 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciera, tenemos de Dios un edificio. Una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, oh Padre. Y a eso es la mirada, oh Padre. Nuestra teofanía nos espera, Padre. Mientras estamos en esta tierra, Señor, permite que nos acerquemos con mucha humildad, con mucho respeto, Padre, porque es tu palabra perfecta, Señor. Asimismo, oh Padre, guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, para que todo lo que hagamos, Señor, en esta tarde sea de tu agrado, Padre. Necesitamos un compañerismo contigo, Señor. Gracias por habernos enviado y por habernos tomado en cuenta, Señor, en este último tiempo, para que tu palabra entre en la escena, Señor, porque el novio está restaurado, falta la novia, y ahí estamos para cumplir ese Apocalipsis 10:8-11, Señor, el tipo de la novia que fue Juan, por comernos el libro, Señor, y profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, Señor. Pero para eso necesitamos mucho respeto, mucha reverencia, Señor, y entender lo que estamos lecturando, Señor. Tú enviaste en la Escritura muchos signos, Señor. Ahí está una coma, un punto, signos de admiración, signos de interrogación. Permite que lo cumplamos, Señor, y de esa manera entrar en la escena del escritor, oh Padre, porque el escritor escribió todo esto, pero queremos entrar más allá a la escena del autor mismo, Señor. Te lo pedimos, Padre, guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Te pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos, amén. Hermanos y hermanas, vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Continuamos con el mensaje La manera para tener compañerismo, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el 9 de octubre de 1955 por el hermano William Mario Branham. Voy a continuar con los párrafos del 31 al 36. Párrafo 31. Yo no sé, pudiera haber dicho esto. Lo he dicho antes, cientos de pequeñas cosas que han sucedido. Un día yo estaba podando mi patio.
Tuve que ir al patio de atrás. El patio de enfrente estaba creciendo antes que pudiera llegar al de atrás. La gente llega para que se ore por ellos y demás. Vean, como Joseph dijo hace un momento, esto es solo Chicago. En casa es de todo el mundo. ¿Ven? Donde la gente está entrando y saliendo de todas partes del mundo, viniendo. Y cuando yo estaba podando este césped, me olvidé al respecto. Hay un panal de avispones ahí atrás y golpeé esa cerca con esta máquina podadora y me cubrí de avispones. Esos amiguitos enormes lo pueden derribar a uno cuando atacan. Estaba temeroso al principio, verdaderamente, sin camisa, y uno y otro cosa pasó. Yo estaba apenado de haber golpeado a esos amiguitos, porque tuviera miedo que me fueran a picar, sino que realmente esto suena infantil, pero si nosotros pudiéramos ser más infantiles, si pudiéramos ser más como niños, es la simplicidad de Dios la que confunde a los estudiantes universitarios. Sean simples en esas cosas, igual que un bebé. Solo confíen y crean. No traten de presionarse ustedes mismos. Solo relájense y créanlo. Eso es todo. No traten de sugestionarse a ustedes mismos. ¡Oh, Dios! ¡Aleluya! ¡Reprenda! Eso no es bueno. No, solo créanlo y sigan adelante. Eso es todo. Párrafo 32. Entonces, cuando eso sucedió, yo pensé, esos pobres amiguitos allí en su panal ahora, y aquí yo golpeé la cerca y lo sacudí de su panal. Esa vieja y enorme máquina podadora que yo estaba empujando. Y yo dije, ustedes pequeñas criaturas de Dios, siento haber golpeado esa cerca, siento haberlas molestado. Ahora, yo soy el siervo de Dios y estoy orando por sus hijos enfermos. Tengo que apurarme y podar este patio. Así que ahora apresúrense a regresar a su nido. No las molestaré más, ya más. En el nombre del Señor Jesús. Y encendí de nuevo la podadora y la detuve. Tiré de la cuerda y comencé de esta manera. Y esas abejitas solo zumbaban todo alrededor de mis hombros desnudos. E hicieron una fila. Y se fueron directamente dentro de su nido. ¡Aleluya! Sin una picadura en lo absoluto. ¡Amor! Yo no puedo producirlo. No puedo manufacturarlo. Dios tiene que darlo. Párrafo 33. Ahí donde está esta noche. Dios tiene que darlo. Luego el amor produce un compañerismo. Ahora, cuando Dios dijo allá atrás, el día que el pecado había separado ese amor divino, Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran de estos ciertos frutos. Y ellos lo hicieron. Y el pecado trajo separación. Y el pecado por medio de la separación trajo odio, malicia, disensión, envidia. ¿Eso es correcto eso? ¿Qué sucedió? Ellos se separaron del amor divino. Y cuando ustedes se separan del amor divino, entonces ya no pueden pasar por alto los errores de sus hermanos. Ustedes tienen que gritarle por eso. Eso es cierto. Ustedes ya no pueden pasar por alto los errores de sus hermanas, porque se han alejado de esa parte divina, esa parte de amor. Pero si ustedes realmente aman al Señor Jesús, si la hermana o el hermano les hacen algo, oh, bueno, todo está bien. No fue su intención hacer eso. Esa es la clase de amor que Cristo tenía. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Párrafo 34. Que si hubiera retenido mi pecado contra mí, qué persona tan horrible era yo. Pero Él me amó tanto que me los perdonó. Cuando yo estaba destruido, Él me perdonó. Él me amó, un amor puro. Y cuando Adán se separó a sí mismo del amor puro, de guardar la palabra de Dios en su corazón, cuando él hizo eso,
Entonces él comenzó. Estas otras facultades entraron: malicia, envidia, disensión, odio, y así sucesivamente. Ahora, cuando Dios vio que sus hijos se habían apartado, él descendió para tener compañerismo y no había nadie ahí para recibirlo. ¿Recuerdan la otra noche cuando prediqué sobre la mujer lavándole los pies de Jesús? Él no fue bienvenido por los fariseos. No es bienvenido esta noche en muchas personas. No es bienvenido en muchas iglesias, muchas ciudades. Párrafo 35. Miren, cuando Israel estaba dividiendo sus tierras, ahí estaba. Creo que era Gad, era uno de ellos, y tal vez la media tribu. Ellos no pasaron a la tierra prometida. Ellos se quedaron de este lado, la frontera. Jesús visitó a esa misma gente y mira los resultados de quedarse fuera de los beneficios completos del amor de Dios. Cuando Jesús los visitó, él fue a Gadara. Ahí es donde ellos habitaban. Ahí es donde hicieron. Es de donde vinieron. Ahí mismo, y su actitud era aún de la misma manera, porque ellos tenían, les costó un montón de cerdos el tener la reunión. Ellos le pidieron a Jesús que se fuera de su tierra. No querían tener nada que ver con eso. Ellos tenían sus propias maneras, tenían sus propias iglesias. No querían tener nada que ver con Jesús. Entonces le pidieron a él que se fuera de la tierra. Párrafo 36. Pero él fue de todos modos, porque había un alma clamando por él. Solo piensen, cruzó ese lago tormentoso, cruzando hacia allá para encontrar un alma en necesidad. Ese fue su amor por un alma en necesidad. Él vendrá de la gloria esta noche a este auditorio escolar por un alma necesitada que le crean. Y así que entonces, cuando el pecado entró, eso apartó al hombre del compañerismo. Noten lo que Dios hizo para atraer a los hombres de regreso al compañerismo. Él introdujo al mundo una sangre de redención. Dios mató animales y se los puso por sus pies mostrando una sangre de redención. Y ahí Dios, después de haber apartado de sus criaturas, Dios extendió la alfombra de bienvenida de regreso al hogar por el derramamiento de sangre. Y eso fue entonces y ha sido y siempre será la preparación provista por Dios para el compañerismo con Él a través de la sangre derramada. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos del 37 al 42. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Estamos leyendo el mensaje, la manera para tener compañerismo. Párrafo 37. Amigo, escúcheme, solo unos momentos, porque veo que todavía tengo 12 minutos. Miren, quiero preguntarles. Han intentado bastante sustituir educación por esa sangre. Jamás funcionará. Han intentado en sustituir la denominación para atraer compañerismo. Educar a la gente, el mundo hoy. Como el hermano Tommy Hinn. Ese hermanito maravilloso estaba aquí hoy contándonos su historia allá detrás de la cortina de hierro, allá en Rusia, en toda su cultura y ciencia, intentando traer compañerismo por medio del comunismo, por medio de la ciencia y la cultura, y negando la sangre de Jesús. Cuando la sangre de Cristo es la única vía por la que ustedes pueden tener compañerismo, nada tomará su lugar. Gracias sean dadas a Dios. Ustedes no tienen que ser listos, no tienen que ser inteligentes, solo tienen que tener un humilde corazón entregado. Piénselo. Él introdujo la sangre. 38. Ahora, quiero que vigilen de cerca ahora. Hablando de Job hace un momento, Job acostumbraba esta misma preparación. El libro más antiguo de la Biblia, incluso antes que Génesis fuera escrito, Jod fue escrito. Y Jod era un hombre justo, un hombre que temía a Dios.
y le sobrevinieron problemas. Pero quiero que se fijen que justo antes que llegaran los problemas, Job hizo preparativos para este problema. Escuche, amigo, amigo pecador, hay problemas delante de usted esta noche, y ese es el valle de sombra de muerte. Mejor haga preparativos para el único amigo que puede caminar con usted a través de eso, ¿correcto? Haga preparativos para eso. Job tenía muchos hijos e hijas, y cuando él sabía que estaban fuera, como pájaros. La gente cría hijos hoy. Siento pena por los padres y madres hoy. Yo mismo siendo un padre y sabiendo una razón, estoy tratando de alejar a mis hijos de nuestra ciudad. No tenemos ninguna escuela cristiana ahí. Y quiero llevarlos a algún lugar donde puedan ser educados en la escuela. En una genuina escuela fundamental donde aprendan a amar al Señor. La enseñanza que puedo darles en casa, sin embargo, salen con ese grupo mundano. El diablo es un tipo sagaz y él les empuja eso a ellos. Si uno puede mantenerlos bajo el Espíritu hasta que crezcan lo suficiente para recibir el bautismo del Espíritu Santo y saber de qué se trata, entonces Dios se encargará del resto. Pero primero ellos tienen esos cortos días de adolescencia. 39. Ahora, toda persona piensa en sus hijos, mientras ellos están bajo sus alas. Usted puede vigilarlos, pero una vez que salen de debajo de sus alas, entonces el diablo tiene a todo pequeño Oscar que puede allí afuera para que se asocie con sus niños, que es infiel y malo y diabólico y todo lo demás. Dios nos ayude. Esta delincuencia juvenil aquí en Nueva York, Chicago, y estas ciudades grandes, lo que los periódicos están escribiendo, de cómo ellos se matan el uno al otro y de todo. Niñitos, pequeños, muchachos y muchachas, matando y asesinando y disparando y cosas semejantes. Si esos pobres niñitos solo se dieran cuenta que ese es el diablo, seguro. 40. Lo que produjo la delincuencia juvenil fue la delincuencia paternal. Los padres fallando en cuidar de los niños. Ustedes recordarán hace unos años, cuando mi muchacho nació. Eso ha sido como, creo que tiene como 19 años ahora. Recuerdo que el doctor le dijo a mi esposa, dijo, solo deje que ese niño chille. Dijo, eso no lo va a lastimar. Y si la abuela viene por ahí a levantarlo, dijo, dígale que aleje sus manos de él. Dijo, él debe estar fuera de la cuna a los 6 meses de edad. Ahora, ustedes saben mejor que eso. Suena como la charla de un curandero en vez de un médico verdadero. Y luego saben lo que eso ocasionó. Que salieran un montón de neuróticos y un montón de gángsters, entre corchetes o bandoleros. Escuchen, Dios le dio ese bebé para amar. No me interesa qué tan mal lo mime. Ámelo de todos modos. Eso es correcto. Ámelo. Si ustedes no lo aman ahora, él crecerá en un hogar frío e indiferente y buscará amor en algún otro lugar o algo. Se hará una salida en algún lugar. Madre, tome ese bebé y dele compañerismo y amor ahora. Hágalo una parte de usted. Lo cual es, y actúe así, y abrácelo, y béselo, y ámelo. No sea tan fría junto con las cosas del mundo. Dios se lo dio como un tesoro. Críelo bien. Amén. Fíjense, ese es el problema. Nos alejamos de las cosas de Dios. Ustedes se apartan de la naturaleza, y entonces ustedes están fuera de la voluntad de Dios. 41. Ahora quiero que se fijen entonces. Job, pensando en sus hijos, dijo, ahora, quizás cuando salieron habrán pecado. Así que él ofreció el único preparativo que él conocía al respecto, que era un holocausto, el derramamiento de la sangre. Y él derramó la sangre del cordero por sus hijos, haciendo preparativos, por si acaso habían pecado. ¿Lo ven? Job estaba pendiente de sus hijos para hacer preparativos por sus pecados.
y padre y madre, si nosotros dejáramos de gastar dinero en que nuestros hijos aprendan a bailar zapateando y cosas como esas, y alguna clase de como ser un actor, y dedicaran más tiempo suplicando la sangre de Jesús sobre ellos y mostrándoles amor y compañerismo, nos llevaríamos mejor. El niño también lo haría. Instruye al niño. Párrafo 42. Creo que si cada padre toma a su hijo y lo primero, el padre regresa a Dios y saca la cerveza del refrigerador y quita los naipes de la mesa. Oh, ustedes dicen, es inocente. Ustedes ven qué ocasiona eso, hermano. Yo no permitiría que un naipe se asome en mis terrenos. No, señor. Es una cosa del diablo. Manténgase alejados de eso. Ustedes dicen, usted es anticuado, hermano Branham. Bueno, fue un evangelio chapada a la antigua que me salvó. Amén. Es la salvación chapada a la antigua lo que me hace feliz. Fue el Espíritu Santo chapada a la antigua que me sanó. Es la misma cosa la que nos llevará a casa a la gloria. Seguro, instruye al niño. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, en los párrafos del 43 al 48. Amén, hermanos y hermanas, Dios te bendiga. Continuamos con el mensaje, la manera para tener compañerismo. Mensaje predicado el 9 de octubre del año 1955, párrafo 43. Vean aquí, vean lo que el mundo puede hacer. Ahora, esta es una cosita limpia, me supongo. Yo no tengo nada que ver con eso. Pero miren esto. Todo niño en la ciudad puede decirles quién fue David Corke. ¡Vaya! ¡Vaya! Está en su cucharita, en su sombrero, en su corbata, en todos lados. David Croce. El mundo instruyó a los niños. América, por una moda, instruyó a todos los niños sobre David Corke. Ellos pueden decirles que fue de Tennessee cuando nació y todo al respecto. Él usaba una gorra de piel de mapache. Mató un oso cuando tenía 3 años. Y todo este tipo de cosas de ficción. Ellos saben todo acerca de David Crockett. Y ustedes están dispuestos y les gusta contarles al respecto. Bueno, si ellos pudieron aprender sobre David Crockett y se visten como David Crockett y actúan como David Crockett, seguramente pueden enseñarles acerca de Jesucristo y ellos actuarían como Jesucristo y amarían a Jesucristo tanto como pueden amar a David Cocker. Tengan compañerismo alrededor de la Biblia. Díganle que Jesús los ama. Párrafo 44. David creo que es verdad, pero ahora lo de matar al oso a los 3 años, yo dudo eso. Muchas de esas cosas, creer un montón de ficción, muchas de esas historias son ficción. Aquí cuando yo era un muchachito tenía una tremenda admiración por William Tell. Él le disparó a una manzana sobre la cabeza de su muchacho. Cuando yo fui allá a Suiza, no hay ni una palabra de verdad en eso. Todo es ficción. Eso es correcto. Hubo en William Tell, cierto, pero nunca le disparó a ninguna manzana sobre la cabeza de su hijo. No, no saben nada al respecto. Pero es solo ficción e historias que se dicen. Traigámosle la verdad a la gente. No tengamos compañerismo con eso. Tengamos compañerismo con Dios. Y con la Biblia. Y con el Espíritu Santo. Hagamos preparativos para nuestros hijos. Párrafo 45. Y fíjense, cuando las pruebas finalmente llegaron y Job pasó a través de la prueba. ¡Oh, me encanta! Discúlpenme, no soy emocional, sino que solo me empiezo a sentir bien. ¡Me encanta! ¡Pruebas! ¡Dios probando a sus hijos! ¿No les encanta? Toda adversidad es una prueba, terrenos de prueba. Este es el tiempo de prueba. Dios probando a su pueblo, preparándolos. Antes de comprar un equipo de caballos, uno sabe y los prueba. Los verifica. Los deja tirar un rato. Los corre para ver si tienen la respiración entrecortada. Les pone limón en su nariz y demás. Oh, no sabían que le pone limón en la nariz de un caballo de respiración entrecortada. Uf, lo hacen muy bien como su automóvil. Lo tratan con aceite de resino y aceites finos.
el espesor del motor y le quitan los golpes de modo que puedan venderlo. Ven, todas estas otras cosas, pruebas. Dios pasa a sus hijos a través de las pruebas. Estoy tan feliz por eso, de modo que Él pueda mostrarle su amor. Párrafo 46. Ahora, la prueba. Job pasó por la serie de pruebas de Dios. Él no había pecado. Ellos dijeron que él había pecado, pero no lo hizo. ¿Por qué sabía él que no había pecado? Él sabía que había venido de la única manera que había para venir, a través de la sangre derramada. Él había hecho un sacrificio. Él confesó sus pecados sobre la base de la sangre derramada. Él sabía que estaba justificado a la vista de Dios sin importar lo que alguien más dijera. Él sabía que él era justo porque fue justificado por su fe en el sacrificio provisto por Dios. Él lo creyó. Muy bien. Y cuando las pruebas llegaron, probó ser la verdad. Dios le quitó todo lo que tenía. Él le quitó a sus hijos, los mató a todos. Le quitó todo su ganado y ovejas, camellos, los mató a todos. Hizo de todo. Y quebrantó su propio cuerpo, le quitó su salud. Pero él todavía amaba al Señor, porque había venido a la manera de Dios y había hecho conexiones con Dios. Y una vez que ustedes se conectan a Dios por medio de la sangre derramada, ustedes saben que hay algo en ello. Ustedes no están tomando teología. Ustedes están tomando lo que la sangre les testifica. Aquí lo tienen. Párrafo 47. Y fíjense, Dios le restauró todo lo que perdió. Se lo duplicó. Le duplicó sus ovejas, le duplicó los camellos. Pero fíjense, él solo le dio 7 hijos, justo lo que él tenía. ¿Qué hijos fueron esos? Eran los mismos hijos que él había perdido. Ellos estaban bajo la sangre, ellos estaban en la gloria esperando por él. Esa es la manera de tener en nuestros hijos, ¿no es así? Eso es correcto. Le regresó a sus hijos, seguro. Él está en ellos esta noche, y los estarán para siempre jamás. Israel tenía la sangre derramada del Cordero, la única vía, y el único lugar donde Israel podía adorar era bajo la sangre derramada. Todos los sacrificios y todo fue llevado a un lugar en común, y ahí sobre el altar de bronce ellos quemaban los cuerpos y esparcían la sangre. Y Dios, escuchen, aquí está ahora. Dios solamente se encontró con Israel bajo la sangre derramada. El único lugar de encuentro donde Dios se encuentra con su pueblo es bajo la sangre derramada. De ninguna otra manera. Él no se encontrará con ustedes en su denominación, por más buena que pueda ser. Él no se encontrará con ustedes en su educación, su teología, por más buena que pueda ser. Él solo se encontrará con ustedes bajo la sangre derramada. El único lugar donde Dios se encontró con Israel fue bajo la sangre derramada. La única manera en la que él podía hablar con Adán y Eva. Bajo la sangre derramada, la única manera con la que él podía hablar con Job, bajo la sangre derramada. Párrafo 48. Y la única manera, entre paréntesis, noten, la gente tenía que venir al lugar donde la sangre era derramada, entiéndanlo. Y la única manera en que alguna vez ustedes tendrán ese compañerismo perfecto con Dios es venir al lugar donde la sangre fue derramada. ¿Dónde es eso? Cristo es el lugar de reunión de Dios. Nos reunimos, nos sentamos juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo entra al edificio cuando estamos bajo la sangre. ¿Cómo entramos en Cristo? Lo primero, los elementos que salieron de su cuerpo son por lo que entramos en su cuerpo. Ahí salió de su cuerpo agua, sangre, espíritu. El espíritu es lo que lo trae adentro. La preparación de la sangre es lo que nos limpia por las aguas de separación, como la becerra bermeja era quemada y hecha aguas de separación. Y todo creyente que venía al templo primero se detenía en los atrios. Paréntesis, solo un momento. Se detenía en los atrios. Porque ahí estaban guardadas las aguas de separación y ellas eran rociadas. Las aguas de separación es la palabra. La palabra de Dios, las aguas de separación por medio del lavacro del agua por la palabra. Ustedes vienen y oyen la palabra y lo primero que ella hace es separarlos para mover sus pensamientos de lo malo a lo bueno. Amén, mis hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermano.
Continúa la lectura, hermana Reina, en los párrafos 49 al 54. Amén, hermanos. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, la manera para tener compañerismo. Párrafo 49. Entonces, lo siguiente que hacían después de dejar los atrios, se dirigían al templo. En el templo, en el desierto, había 7 franjas de sangre que eran tomadas por el dedo del sumo sacerdote durante la muerte de la becerra, y las trazaba a través de la puerta, mostrando que todo creyente entrando a este compañerismo debe primero reconocer que un sustituto murió y preparó un camino delante de él. Todo hombre que entra en este maravilloso compañerismo debe primero. La fe viene por el oír por la palabra. Entonces, reconocer la sangre de Jesucristo, la alfombra de bienvenida de Dios de regreso a casa para el compañerismo. Y debe reconocer la sangre que fue derramada por ustedes. Su vida fue dada aquí en la tierra para que ustedes pudieran tener compañerismo. Párrafo 50. Entonces, el Espíritu Santo, mientras ustedes vienen detrás del velo, detrás de las cortinas aquí, los bautiza el agua, la sangre, el espíritu. Los bautiza dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, aquí está, hermano, hermana. Escuchen de cerca ahora. Estamos cerrando. Eso es cuando ustedes jamás los llamarán santos rodadores, jamás. No. Una vez que llegan detrás de la cortina, eso es su carne. Permitan que el Espíritu Santo los limpie por medio de la sangre, traerlos dentro de Cristo. Entonces ustedes tienen compañerismo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado en la puerta. Ahora tenemos compañerismo el uno con el otro. Piénsenlo. Un hermano metodista puede darme la mano, siendo un bautista y un pentecostal y un nazareno y un peregrino de santidad, presbiteriano, lo que seamos, podemos saludarnos el uno al otro y tener compañerismo uno con el otro, cuando la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Espero que lo vean. Mi tiempo se acabó. Eso es por lo que estamos aquí. Dios envió a su Hijo. ¿No lo creen? Él dio a su Hijo para que nosotros podamos vivir. El Hijo tuvo que derramar su sangre. Él resucitó su cuerpo. Su cuerpo y huesos están en la presencia de Dios esta noche. Pero su sangre todavía tiñe la tierra. Párrafo 51. Y por medio de esa sangre derramada vino, la vida está en la sangre. Y la vida es el Espíritu Santo, el cual ha regresado. Jesús dijo, todavía un poco, escuchen, y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo estaré teniendo compañerismo con ustedes hasta el fin del mundo. Yo. Pronombre personal. Tendré compañerismo. Yo estaré con vosotros. Donde estén 2 o 3 congregados, yo estaré en medio de ellos, teniendo compañerismo con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Reconoce esta noche que Él se ha levantado de los muertos, hermano cristiano? Mi amigo pecador, yo le amo. Dios sabe que no quiero que usted sea un pecador. Dios no quiere que usted sea un pecador, pero ¿le gustaría disfrutar un genuino compañerismo como nunca antes lo ha tenido? ¿Le ganará a una taza de café y a un cigarro en cualquier momento?
le ganará a un trago de whisky o una noche de juerga para echar a perder la moral de alguna muchacha o lo que sea. ¿No vendrá esta noche? Digan, Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Yo quiero compañerismo. Quiero obtener algo que sea real en mi vida. Párrafo 52. Jesús es real. Él ha resucitado de entre los muertos. Él estará de vuelta aquí en la plataforma en unos cuantos minutos, haciendo las mismas cosas que Él hizo allá atrás para probarles a ustedes, personas, que Él está aquí y quiere compañerismo. Ya no dudarán más de Él. ¿No lo harán? Tengamos compañerismo esta noche. ¿No lo harán? No duden más de Él. Digan, Dios, aquí estás tú. Ahora mismo estoy teniendo compañerismo. Este es el momento. Te estoy tomando en tu palabra. Tú me estás hablando, no a través del hermano Branham, sino a través de tu Biblia. Luego, tus dones están hablando de esta manera para reconocer por medio de un cuerpo humano que tú estás aquí y yo tengo compañerismo contigo. Voy a salir de aquí esta noche creyendo con todo mi corazón. Inclinemos nuestros rostros. La pianista, por favor, venga al piano solo por un momento. Párrafo 53. Mientras inclinamos nuestros rostros, todos en oración. Solo me pregunto esta noche, amigo pecador, ¿está realmente anhelando algo que jamás ha tenido? ¿Usted anhela algo emocionante? ¿Conduce su carro a 90 millas por hora? Y rechinan sus llantas alrededor. Dama, usted se viste de cualquier manera que puede para hacer que los muchachos les sirven. ¿Y piensan que es emocionante? ¿Desean en verdad una emoción eterna esta noche? Vengan a Jesús. ¿Desean a alguien que los ame, que nunca deje de amarlos? Vengan a Él. ¿No lo harán? Jamás han tenido este compañerismo maravilloso. Realmente no saben lo que es tener un amigo verdadero. Yo sé de uno que está esperando recibirlos ahora mismo. 54. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, siendo esta mi última noche aquí, me gustaría preguntarles algo. Todo el que esté orando que sabe cómo orar, todo el que esté orando que sabe cómo orar, amigo pecador, levantaría su mano a Dios y diría, Dios, realmente me gustaría tener ese compañerismo contigo. ¿Levantaría su mano solamente? Por todas partes en el edificio, arriba, abajo. Eso es correcto. Dios le bendiga. Eso es. Dios le bendiga. Y a usted, yo quiero compañerismo con Dios. Dios le bendiga, hermana. La veo. Yo quiero compañerismo, Señor. Mi religión ha sido fría. Solo fui a la iglesia. Eso es todo lo que he hecho. Pero en realidad no he conocido lo que sería verdaderamente llamarte dentro de mi vida y tener compañerismo contigo. Aquí está mi mano. Dios, tómame esta noche. Quiero compañerismo. Estoy viniendo por medio de la sangre ahora. Levanto mi mano. Lo recibiré por fe. ¿Levantaría su mano alguien más? Dios le bendiga, hijo. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga a usted. A usted. Eso es correcto. Vaya, muchos de ustedes abajo en el piso inferior aquí, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. A usted. A usted, por acá, a mi izquierda, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga allá atrás, sí, a mi derecha. Amén, hermanos. Dios le bendiga.
Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje de la manera para tener compañerismo. Este mensaje fue predicado el día 9 de octubre del año 1955. Para continuar, hermana Erika, por favor, de los párrafos 55 al 59. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos, hermanos. Continuamos con el mensaje. La manera para tener compañerismo del año 55, octubre 9, párrafo 55. Señor, aquí está mi mano. Estoy ahora por fe. He venido a estas reuniones. He estado alrededor. Me lo cuestiono un tanto. He dudado. He ido a la iglesia. Trato de vivir una vida buena, pero Dios, realmente nunca he conocido lo que es sentarse y hablar contigo, y amarte y solo ponerme tan interesado, orando hasta no poder levantarme. Te amo y me pararé aquí, lloraré y levantaré mis manos a ti, y mi corazón saltando de gozo. Nunca he tenido eso, Señor. Nunca te he visto bajar y responder mi oración y hacer algo por mí. Y abrirme un camino cuando está todo oscuro. No sé qué camino tomar y el que tú vengas y simplemente abras el camino y mantenerme lleno de él. Señor, jamás he tenido ese compañerismo, aunque he ido a la iglesia, pero lo quiero ahora mismo y estoy viviendo por la vía de la sangre, la manera de la que el hermano Branham habló por la Biblia. Yo levantaré mi mano. Párrafo 56. Alguien más ahora mismo, solo levante sus manos a Dios. Estoy viniendo por este camino, Señor. Dios le bendiga también. Sí, abajo en la fosa. ¿Hay alguien que aquí abajo esta noche diga a Dios, estoy viniendo por ese compañerismo? Lo quiero, en verdad, desde lo profundo de mi corazón. Dios le bendiga también. Dios le bendiga, hermana. Veo su mano. Dios la bendiga. Dios la bendiga, mi hermana. Usted tiene compañerismo, eso está bien, muy bien. Una palabrita de oración ahora. Después que el servicio haya terminado, ellos harán un llamado al altar. Si les gustaría venir alrededor del altar y orar, un momento está bien. Padre Celestial, estos que están viniendo, nadie levantaría su mano. Por supuesto, Señor, a menos que algo toque a sus corazones en este día malvado, oscuro, cruel, en que estamos viviendo. Como esos hombres y mujeres se han apartado de ti, como el mundo por medio de la cultura y por medio de la ciencia se ha salido de la categoría de Dios. Estamos viendo ahora a la ciudad y mirando ahí, viendo a los edificios que comienzan a colarse, viendo las calles rajarse, mostrando que muchos años atrás estaban. Eran buenas calles, buenos edificios, pero ahora se están envejeciendo. El viejo mundo por todas partes solo está sentado esperando el juicio. Párrafo 57. Dios, tú tienes que venir muy pronto y todo habrá terminado. Igual que una mujer u hombre que ha vivido su vida en pecado, sentado en una esquina con una apariencia trasnochada, esperando por la muerte y apretando sus dientes y harían cualquier cosa mala si pudieran. Una persona miserable esperando por el juicio. Su destino eterno será pronunciado sobre ellos. ¿Cómo pudiera ser diferente? ¿Cómo ellos pudieran aún ser ancianos? Sin embargo, una madre limpia y amorosa servirá su vida a Dios en pureza y feminidad, esperando por su recompensa. Dios tenga misericordia. Por favor, querido Dios, estas personas van a sus bolsillos. Ellos me ayudan a vivir. Ellos pagan la comida de mis hijos. Ellos. Dios, simplemente no sé qué decir. Mi corazón late, no para que ellos me oigan, sino para que tú, Señor, ruego que perdones a cada uno de ellos y los metas a un compañerismo perfecto esta noche. Haz eso, Dios. Por mí, ¿no lo harás? Te amo y tú dijiste que si yo pedía algo, tú lo harías. Y entonces sana a todos los enfermos esta noche.
¿No lo harás, Padre? Tú estás aquí en la plataforma ahora mismo y sé que harás estas cosas. Y abre los ojos de esas personas esta noche. Quizás muchos jamás han visto tu obra en tus grandes poderes, pero que ellos vean al Señor Jesús en su gran compañerismo. Párrafo 58. Y en la Biblia, en la mañana de la primera resurrección, hubo dos hombres, Cleofas y sus amigos, su amigo que iban caminando en Emaús. Jesús caminó con ellos todo el día. Esa noche, cuando entró con ellos, él hizo algo un poco diferente de lo que hace el hombre ordinario. Ellos sabían que nadie podía hacer eso sino Jesús, y ellos le reconocían por la señal que hizo él. Que sea así aquí en Chicago esta noche, Señor. Hay muchas personas sentadas aquí de iglesias grandes y buenas aquí en la ciudad. Quizás son miembros aquí, pero nunca han nacido de nuevo. Haz algo un poco diferente esta noche, Señor, para traer sus corazones más cerca de ti, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Me pregunto, hermana, mientras conseguimos la tarjeta de oración, ¿conoce el canto Mi fe espera en ti? ¿Pudiera darnos un tono de eso? ¿Cuánto lo conocen? Mi fe espera en ti. Simplemente me encanta. Mientras nos relajamos un segundo, llamemos las tarjetas de oración. Billy, ¿en dónde estás? Párrafo 59. Tarjeta de oración. ¿Cuántas repartiste? ¿Cuántas? ¿100? Muy bien. Comencemos de la número 1 y vamos sobre él. Tricochete, Bill, Paul, habla con el hermano Branja. Sí, bueno, muy bien, muy bien. ¿Estuvieron hoy aquí para recibir la enseñanza y la tarjeta de oración? ¿Sí? Comencemos el número 1. ¿Quién lo tiene? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición. Llene mi corazón, tu santa luz. Hermano Wood, ¿vendría a ayudarme? ¿Vendría a ayudar a Billy en la línea de oración? Muy bien. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tu gracia en mi alma, Pum. Guarda mi corazón, tu sumo amor, tu sangre carmesí. Vistes en la cruz por mí, que viva para ti, con tierna luz. ¿No es eso precioso? Cantémoslos bien despacio. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí vistes a la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición, llene mi corazón, tu santa luz. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, la manera para tener compañerismo. A continuación, hermano Alfonso, por favor, párrafo 60 al 65. Dios le bendiga. Confirme, hermano Alfonso. Bueno, mis hermanos y hermanas, creo que no puede entrar el hermano Alfonso. Voy a lecturar los párrafos del hermano Alfonso. Si entra, pues estaremos dando paso. Continuando con el mensaje, la manera para tener compañerismo, párrafo 60, dice, ¿no le aman a él? ¿Cuántos quieren que eso esté en su corazón? Puro, tu amor puro, cálido e incambiable sea un fuego vivo. La fe de nuestros padres todavía viviendo. ¡Cuán maravilloso! Siempre recuerden, amigos, el amor cambia las cosas. Solo amen. Eso hará la obra. Ahora ámenlo a él cuando vengan.
Ahora, no lo critiquen a él cuando comience a moverse, solo ámenlo a él. Abrácenlo, digan, te amo, Señor. Ahora, por última vez, de modo que pueda darme prisa y pasar la línea lo más rápido que pueda, tan pronto como comienza la unción, comenzaré a orar por la gente rápidamente. Todos crean con todo su corazón. Jesús les sana, recuerden, Él se ha levantado de los muertos. Él dijo, nada hago de mí mismo, sino lo que veo al Padre hacer. Lo que el Padre me muestra, eso hago. Párrafo 61. Hablando con la mujer, Él le dijo sus pecados, y hablando con Natanael, Él le dijo, ¿dónde estaba? Hablando con Pedro, primero le dijo, ¿cuál era su nombre? ¿Quién era su padre? Y muchas otras veces en la Biblia. Y Jesús mismo dijo, entre paréntesis, para que lo entiendan claramente, yo no hago nada de mí mismo, excepto que el Padre me lo muestre primero. Él se levantó de los muertos. Él hace lo mismo esta noche, solo como el Padre lo mostrará. Ahora, yo soy un hombre, así como Él era un hombre. Él era el unigénito Hijo de Dios nacido de la Virgen. Yo soy un pecador salvo por gracia. Su gracia me salvó. Entonces, por medio de Él, abrió un canal por elección, por preconocimiento. Él abrió un canal en mi corazón para tener Él mismo un lugar allí donde pueda obrar para ustedes, pueblo. Es la fe de ustedes lo que lo logra, no la mía. Yo no lo pudiera hacer. Ustedes dicen, hermano Branham, pónganse de pie y digan lo que está mal conmigo. Yo no podría decirles. Se requiere que la fe de ustedes lo haga. Ven. La mujer que tocó su manto y se fue. Él dijo, tu fe te ha sanado. Hablemos con él una vez más. Párrafo 62. Padre Celestial, esta noche con amor cristiano, cálido y divino, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, no tendremos que pararnos aquí hora tras hora. Solo si tú solo nos hablas un poco, Señor, si solo te das a conocer aquí, entonces tendremos oración por cada uno. Entonces creeremos y saldremos de aquí esta noche con un genuino y amoroso compañerismo con el Padre. Vamos a salir en el nombre de Jesús. Concédelo, Señor, para tu gloria. Yo me someto a mí mismo, a ti, rindiéndome a mí mismo al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo haga las obras de Jesucristo por medio de este pobre cuerpo indigno. Amén. Muy bien. ¿Cómo está usted, hermana? Bueno, ahora, audiencia, desearía. Ahora voy a pedirles un gran favor. Si están dispuestos, la gente tiene que tomar sus autobuses y trenes. No vamos a estar acá sino un rato, no es necesario. Mi ministerio, me doy cuenta que no he tenido los resultados todavía. Estoy tratando de cambiar eso y regresar a solo orar por el enfermo. El hermano José probablemente me escribe y me diga, pero este es mi ministerio, que solo declara que Dios está aquí. No importa si oro por ustedes o no en esta reunión en particular ahora. Es su fe. No es por tocarme. Es tocarlo a él. Ven, ustedes lo tocan a él. Eso sucederá. Párrafo 63. ¿Cuántos allá afuera ahora? De modo que la audiencia aquí, la gente alrededor, ¿cuántos quieren oración y quieren que Dios los sane y estén enfermos, están enfermos y quieren que Dios les sane y no tienen una tarjeta de oración y cosas? ¿Quieren que Dios los sane? Vean, solo créanle a Él y observen lo que pasa. Entonces, si Él hace eso una vez, cuando Moisés, Dios le dijo a Él lo que debía hacer y cuando Él bajó y obró esa señal ante Israel, todos creyeron y salieron marchando. Es eso correcto. Ahora, nosotros debemos creer también. No debería ser siempre, 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 siempre eterno. Debería ser solo una vez y que ustedes digan suficiente. Luego deberíamos juntarnos nosotros mismos en este espíritu cristiano amoroso en el que estamos, imponiendo nuestras manos uno sobre el otro y orando, levantándonos de la silla y diciendo, gracias Dios, amado Señor Jesús. Ahora voy con un corazón lleno de amor, con la seguridad que tú eres Dios Todopoderoso que guardas tu palabra. Eso debería concluirlo, ven. Párrafo 64. Ahora, yo pudiera tomar, quizá pararme aquí hasta la medianoche. Probablemente traería 100 personas por aquí si pudiera vivir tanto así. Ellos no me permitirían quedarme, porque me tomaría una semana o dos salir de eso, ven. Ahora, no es cuando estoy fuera de eso o cuando estoy en eso. Es en el medio, ven.
cuando uno está saliendo. Es una unción. Y si uno no entiende lo que significa, si ustedes nunca han aceptado a Cristo y no saben lo que significa estar ungido, es otra dimensión. Es otra dimensión, un otro sentido. Entonces, hablando con la gente, me doy cuenta que hay una mujer aquí. Ahora, si se le dice algo sobre ella, alguien tiene que decirlo aparte de mí, porque yo no conozco a la mujer. Somos desconocidos el uno al otro. Somos desconocidos el uno al otro. Ella está parada aquí y eso es todo lo que sé. Ella solo está parada aquí. Por último, mis hermanos, párrafo 65. Y ahora ella es mucho más joven que yo. Entonces ella nació después que yo y nunca nos hemos visto el uno al otro antes. Ahora, algo tiene que suceder. Sí, ahora si es sanidad, si ella quiere sanidad, me gustaría hacerlo, pero yo no puedo. Lo único que yo puedo hacer quizás es por medio de un don divino, como predicar la palabra u otro don, profecía, hacer que su fe se eleve. Si Dios lo hace a través de esta línea de oración por cada uno, ¿me asegurarán esta noche de que le creerán a Jesús? Él está aquí y ustedes tendrán compañerismo con Él, entonces lo harán. Ahora estén orando allá en la audiencia. Ahora, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, tomo todo espíritu en mi control para la gloria de Dios y que todos se sienten durante los próximos 10 o 15 minutos, por favor, no se levanten o se muevan, solo quédense quietos. Amén, mis hermanos y hermanas. A continuación, le vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano José Daniel. Bienvenido a este compañerismo a través de la lectura de la palabra. Va a continuar con este mensaje, la manera para tener compañerismo a partir de los párrafos 66 al 71. Prosiga, hermano. Amén, hermano. ¿Me escuchan? Afirmativo, hermano. Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano. Dios. Gracias al Señor. Vamos, hermanos, vamos a seguir con el mensaje, la manera para tener compañerismo del año 1955, del mes 10, del día 9. El párrafo 66. Ahora, hermana, quiero hablarle, la primera persona aquí esta noche, y quiero hablar con usted, porque primero es hacer que la unción comience, sea que tenga fe o no. Yo no sé, en este momento, no sabemos nada, ¿ven? Solo tenemos que esperar para ver lo que el Espíritu Santo va a decir. Pero si Él me revela por lo que usted ha venido aquí, o algo que usted sabe que yo no sé nada al respecto, entonces usted lo recibirá. Lo hará ahora, hermana. Lo único que yo puedo hacer es solo ser un hombre. ¿Ve? Eso es todo lo que yo puedo hacer. Eso es todo lo que yo soy. Solo un pecador salvo por gracia. Y yo percibo que usted es una cristiana porque tiene un sentir maravilloso en su espíritu mientras viene a mi encuentro. ¿Ven? Ahora, si no lo fuese, eso retrocedería. Vea usted, si ha estado antes en una reunión, cuando los pecadores vienen rápidamente, no es bienvenido. Los críticos, ustedes lo saben ahí mismo, ¿ven? Porque es espiritual, ¿ven? Pero esto es sobrenatural. Y usted es una cristiana. Usted me cree, absolutamente me cree. Eso es correcto. Pero ahora lo siguiente es, usted podría haber sido una crítica y yo no lo habría sabido, ¿ve? Naturalmente. Pero ahora lo sé, ¿ve? Porque la unción del Espíritu Santo está aquí. Párrafo 67. Ahora, usted está aquí porque quiere que se ore por usted. La veo. Usted es una persona muy nerviosa, muy perturbada. Y la veo que todo el tiempo sostiene es un dolor de cabeza que tiene todo el tiempo. Está constantemente afectada por un dolor de cabeza todo el tiempo. Ahora, eso es verdad. ¿No es así? Eso es verdad. Cada uno de ustedes debe creer ahora. Cada uno debe creer con todo su corazón. ¿Lo creen? Ahora, vean, si hablase más con la dama, más sería dicho. Yo pudiera tomar una persona, hablar con ellos bastante tiempo y no pasar tantos, pero permitan que vengan con rapidez y pásenlos a todos. Eso depende solo en lo que solo yo tengo tanta fuerza
que saldrá provisión. Y cuando eso ha terminado, ven a estos hombres parados aquí en sus puestos. Ellos me llevarán. Yo no sé cuándo soy yo, cuándo no, pero ustedes crean al Señor Jesús. Párrafo 68. Hablemos usted y yo. Entre comillas, usted parece una persona muy agradable desde que ha estado parada ahí. Y creo que, bueno, y creo que él ya le dijo cuál era su problema o algo. Ahora solo veo en esta dirección, solo un momento. Y es bien fácil hablarle, porque yo creo que usted tiene una fe verdadera y genuina. Eso es correcto. Veo que usted no es de esta ciudad. Es de una ciudad junto a aguas. Pero no es esta agua. Es agua salada. Y eso está muy lejos. Usted vino del noroeste, viniendo al oeste, a Chicago. Y usted está en una ciudad. Veo un nombre llamado Sportran Corchete. La hermana dice correcto. Y Maine es el estado. Portland, Maine. Y veo que tiene ahí a alguien en quien está interesada. Es una persona afligida. Y es algo como muscular o una enfermedad ósea que le ha afligido. Y es un pariente, un sobrino. Creo que es Corchete. Correcto. Y luego usted tiene un hermano también, y usted tiene dos pañuelos en su mano, y veo cuando los obtuvo. Y uno es para un hermano quien está sufriendo con una condición nerviosa, y el otro es para un sobrino que está sufriendo. Esa es la verdad, ¿no es así? El Corchete, sí. Muy bien, ¿me cree ahora? El Corchete, sí, seguro que sí. Muy bien, permítame. Párrafo 69. Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que quien se sentó en el pozo y le dijo a la mujer, ve, trae a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Tú dijiste, eso es correcto, has tenido cinco. Ella dijo, percibo que tú eres un profeta, Señor. Sé que cuando el Mesías venga, Él nos dirá estas cosas. Jesús dijo, yo soy Él. Padre, esta noche tú nos prometiste este compañerismo y aquí estamos disfrutando este compañerismo. Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Yo estaré con vosotros teniendo compañerismo hasta el fin del mundo. Oh, te amamos, Jesús. Tú estás aquí. Concede las peticiones de esta mujer mientras la bendigo con estos pañuelos. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, mi hermana. Y le dé el deseo del corazón. Párrafo 70. ¿Cómo está, hermana? Supongo que somos desconocidos el uno al otro. También lo somos. Jesús nos conoce a ambos. Usted tiene un problema de espalda, ¿no es así? Damita sentada ahí. Eso es correcto, de espalda. Y dientes. Tiene algo mal con sus dientes. También cree que Jesús le puede sanar. Si lo cree, puede recibirlo. Muy bien, usted lo cree realmente. Tiene un buen libro en su regazo. Si solo se mantiene leyendo eso, bueno, yo tendré confianza en usted. Amén. Dios le bendiga. ¿Le cree ahora con todo su corazón? Ahora somos desconocidos el uno al otro, pero no delante de Jesús. ¿Ve usted? Él nos conoce a ambos. Acabo de ver algo moviéndose. Era alguien moviéndose. Pensé que lo era. Tengo que seguir una luz, vean, la cual es el Espíritu Santo. Dios es la luz. Los que moran en Dios, moran en luz. ¿Es correcto eso? ¿Creen eso? Creo que para terminar el párrafo 71. Esta dama que está parada aquí, si la audiencia puede oír mi voz, espero que ellos puedan en este momento. Ella está muy enferma. Ella tiene una tremenda condición nerviosa con la que está sufriendo. Y ella ha tenido dos crisis nerviosas. Eso es correcto. Y usted acaba de tener una clase de en sus pulmones. Fue neumonía. Y un virus.
si lo tuvo y ha tenido un par de operaciones mayores también, es verdad, es entre corchetes, eso es verdad, las tuve. ¿Cree que él está aquí para sanarle ahora? Entre corchetes, sí, lo creo. Venga aquí. Quiero preguntarle algo, hermana. Usted en la condición que se encuentra, y algo está aquí conmigo ahora. Yo solo soy un hombre, usted lo sabe. Yo no la conozco, pero hay algo aquí. Pero hay algo aquí que la conoce a usted. Está orando por medio de este cuerpo de alguna forma. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen sus manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Usted tiene que hacerlo. ¿No es así? ¿Lo cree? Solo una cosa sería incredulidad. Incluso la palabra de Dios lo dice primero. ¿Ven? Entonces, él amorosamente envió algo más para estimular su fe. ¿No es él maravilloso? Ahora, vaya y sea sana en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermano José Daniel. Glorioso su mensaje, esta palabra. Sí. Continuamos con la lectura del mensaje La Manera para Tener Compañerismo. A continuación, hermana Rosalia, por favor, párrafo 72 al 77. Amén, hermanos, continuando con el mensaje La Manera para Tener Compañerismo, párrafo 72. Gracias sean dadas a Dios. ¿Cree usted, dama? Usted está muy enferma. Problema de garganta. Eso es correcto. Es cáncer en la garganta. También eso es correcto. Por supuesto, usted sabe eso. ¿Cree que Jesús la sana, dama? La única esperanza que tiene es por medio de él. Si usted cree, Dios la sanará. ¿Lo cree? Venga acá. Amado Padre Celestial, hace unos 1900 años, una cruenta cruz subía el Calvario arrastrando las pisadas sangrientas del que la llevaba. En su camino hacia arriba, su pobre cuerpecito débil cayó. Estaba sangrando, caminando en sangre. Esa es la senda, abriendo las puertas. Su pequeño cuerpo físico débil cayó bajo el agotamiento y ahí se paró Simón de Cirene. Un hombre de color levantó la cruz y la puso sobre sus hombros y le ayudó a cargarla. ¡Qué hora oscura, oscura Calvario! Párrafo 73. Aquí está una de sus hijas esta noche, aquí parada, parada en las sombras de la muerte. Oh Dios, ten misericordia. Tú, diablo, que estás matando a esta mujer, a la luz del Calvario, te conjuro por Jesucristo, el Hijo de Dios, que la dejes con mis manos sobre ella. Los mandamientos de mi Señor, sal de ella en el nombre de Jesucristo. Amén. Si pueden creer, al que cree todo lo es posible. ¿Están creyendo? Solo tengan fe. Damita sentada aquí con un pequeño abrigo sobre sus hombros mirando hacia mí. Ella sufre con un problema de pulmón, sentada justo detrás de ahí, al final de la hilera, con su mano levantada. Ella tiene un abrigo sobre sus hombros. Dama, cuando yo estaba orando por la dama de color hace un momento, usted oraba al mismo tiempo. ¿No es eso correcto? Y usted sufre con un problema de pulmón. Jesús la sanó incluso antes de sanar a la mujer. Usted está bien ahora, su fe la sana. Amén. Solo tengan fe, ¿ven? No importa dónde estén. ¿Crees tú esto? Es su fe. Ustedes dicen, ¿está eso en la Biblia? Seguro, le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, si puedes creer. Párrafo 74. Mirando alrededor de la dama ahí, ¿creen en un Dios que le sana del problema de la vesícula biliar y cree que él le sanará? ¿Cree que él lo hará? Él lo hizo. Muy bien. Dios le bendiga. Esa es la manera en que me gusta verlos creer. Esa es la manera en que me gusta verlos venir. Esa fe quieta y tranquila, si puedes creer. ¿Cómo está, dama? ¿Cree usted con todo su corazón? Bueno, soy un desconocido para usted, dama. Jamás la he visto en mi vida. Pero Jesús la conoció antes que naciera. Él la conoció cuando formó su espíritu antes de la fundación del mundo, cuando usted fue creada ya atrás en forma de espíritu, sabiendo que algún día usted vendría a la escena y se pararía aquí en esta plataforma. Ese es mi Señor. Él sabe todo al respecto.
Párrafo 75. Ahora, usted sabe que él está con usted. Usted no es de esta ciudad y no es por usted. Está aquí por un predicador. Y ese predicador es una mujer y ella tiene un problema cardíaco y ella es una predicadora pentecostal. La veo levantando sus manos hacia adelante y hacia atrás y ella está predicando duro y algo más. Ella es, en los últimos días, ella ha estado escupiendo sangre. Por cierto, eso es en una, que no es aquí, eso es en Kentucky, cerca de Covington. Lo veo ir bajando junto al río allí. Eso es correcto. Ahora, tome ese pañuelo y póngalo sobre ella ahora para su sanidad en el nombre de Jesús. Bendita sea la unión que enlaza nuestros corazones a Jesucristo. Si puedes creer, todas las cosas son posibles a los que creen. Oh, Él es tan dulce, tan amoroso. Simplemente lo amo con todo mi corazón. Estoy seguro que ustedes también. Párrafo 76. ¿Tiene problemas femeninos? Sentada allá al final. Dama, ¿cree que Jesús la sana? Si usted cree con todo su corazón, puede tenerlo. Solo no dude. Amén. Muy enferma, dama. Un tumor en el estómago. Pero Jesús puede sanarle. ¿Cree eso? Venga acá. Padre Celestial, sé misericordioso con esta mujer, sabiendo que ahora ella está descansando bajo las sombras de la muerte, pero tú puedes sanarle. Concédelo, amado Dios, que tu amor eterno y bendiciones reposen sobre esta mujer mientras la bendigo en el nombre de Jesús, y que ella viva muchos, muchos años felices aún para tu gloria. Amén. Dios le bendiga, hermana. Tenga fe y crea. Por último, el párrafo 77. ¿Cree usted? No parece anémica, pero lo está. ¿Cree que Jesucristo la sana por el pañuelo también? Oh, amado Jesús, ruego que el Espíritu Santo venga a esta mujer y la sane y se recupere. Amén. Dios le bendiga, hermana. Un pequeño nieto, señora, por el que usted está orando ahí, que no puede hablar muy bien, algo afligido. ¿Cree que Jesús va a sanar a ese niño? ¿Lo cree? Muy bien, simplemente no tema. Ahora tenga fe. Vi al amiguito parado aquí hace unos minutos, así que tenga fe. Creo que él va a estar muy bien. ¿Amén? ¿Le aman ustedes a él con todo nuestro corazón? Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Bueno, para concluir este glorioso mensaje, la manera para tener compañerismo, hermana Edith, por favor, 78 al 83, los párrafos. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, la manera para tener compañerismo, del 55 a 1009, párrafo 78. Dama, usted con su cabello peinado de esta manera, con un abrigo rosa, gafas puestas, con artritis, sentada ahí, ¿cree también que Jesús la sanará? Sentada justo en la fila de la dama ahí, ¿cree con todo su corazón que Jesús le sanará? ¿Le cree a él? Si le cree a él, puede tener lo que ha pedido también. Amén. Oh, él es tan real. Si ustedes pueden creer que él es real, eso es correcto. Pero ustedes tienen que creerle. Esta dama sentada aquí tiene problemas de sinusitis. ¿Cree usted, dama, que Jesús le sana del problema de sinusitis? La dama sentada junto a usted, con venas varicosas, sentada justo ahí atrás. ¿No puede ver? Seguro, eso es correcto. Ahí está su mano. Amén. Oh, la soberanía de Dios, tratando de llegar a una persona. Llama a 4. ¿No es eso? ¿No es él maravilloso? 79. ¿Cómo está usted? Somos desconocidos el uno al otro. Señor, ¿lo somos? Somos desconocidos el uno al otro. Usted no sabe. Dificultad para oír. Muy bien. Inclinen su rostro un minuto. Oh Jesús, el Hijo de Dios. No tenemos que ver milagros para creer, Señor. Lo único que tenemos que hacer es saber que nuestros corazones están puros a tus ojos. Pero, ¿abrirás tú el oído de este hombre de modo que él pueda escuchar de lo que estoy hablando? Concédelo, Padre. Si tú haces esto, estaremos agradecidos.
Y ahora, Padre, sabiendo que él es un hombre y él debería tener fe por sí mismo, pero en fe, reto a este diablo y te ordeno, tú, espíritu de sordera, sal del hombre. En el nombre de Jesús, déjalo. 80. ¿Me escucha ahora, cierto? ¿Le ama con todo su corazón? Entre corchetes, un hombre dice amén. Ahora, usted tiene su audición, ¿ve? ¿No es él maravilloso? Maravilloso. Él sí que lo es. Otra cosa, veo que tiene un tumor también, pero Jesucristo puede sanarle. ¿No es así? ¿Cree usted eso? ¿Con todo su corazón? Amén. Mire, muy bien. Su primer nombre es Jerry, ¿cierto? Man. Es su apellido y usted vive en Gary, Indiana. Eso es correcto. ¿No es así? Su número es 2689 o 87 o 89. Algo así. Entre corchetes, correcto. Eso es correcto. ¿No es así? Ajá. Cree ahora con todo su corazón. Amén. Sobre la calle Fulton. Ahora solo vaya a casa regocijándose y sea sanado. En el nombre de Jesucristo. Digamos, alabado el Señor. Dama, ¿quiere ir a comer su cena? Oh, la antigua úlcera se ha ido de usted. Simplemente vaya y diga gracias a Dios. 81. ¿Cree usted, Señor? ¿Sabe qué? Esa vieja condición asmática le dejará. Dejará de toser y estará bien. Y solamente cree ahora. ¿Cree usted con todo su corazón? Entonces vaya y deje de toser en el nombre de Jesús. Amén. Venga, dama, este viejo problema femenino le ha estado molestando un buen tiempo, desde la menopausia. Eso es la verdad. ¿No es así? Muy bien, vaya a casa ahora y recupérese de eso, en el nombre del Señor Jesús. 82. Digamos, alabado sea el Señor. Vaya ahí al final de la hilera y diga, la artritis se ha ido de mí. Amén. Y sea sanada. Digamos, alabado sea el Señor. Vaya y coma su cena. El problema de estómago se fue de usted. Digamos, alabado sea el Señor. ¿Creen ustedes? Todas las cosas son posibles a los que creen. Si ustedes son creyentes, pueden recibirlo. ¿Cuántos quiere ser sanados? Veamos sus manos. Si puedes creer, yo creo ahora mismo. 83. No traigan a la dama aquí arriba. Ella está parada junto a mí. Bueno, veamos ahora solo. Sí, Señor. Dios le bendiga allá arriba en el balcón, sentado mirando hacia mí. Con esa condición nerviosa, mantenga su mano elevada. Dios le bendiga. Sí, un hombre de color sentado muy atrás, en la parte de atrás. Eso es correcto. Señor, usted fue sanado hace un momento. Jesucristo le sana. Aleluya. Yo reto su fe para mirar y creer y tener compañerismo con Jesucristo. Pongan sus manos uno sobre el otro ahora. Vamos a resolver la cosa por completo. Mi fe espera en ti. Cordero, quien por mí fuiste a la cruz, escucha mi oración. Dame tu bendición. Llene mi corazón, tu santa luz. Jesús, Jesús, mi Señor, mi Señor. En el nombre de Jesús, sana a cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesucristo, que tu espíritu se mueva sobre esta audiencia ahora mismo y sane a toda persona aquí. Satanás, tú no puedes retener a este grupo. Sal de aquí, estás reprendido. En el nombre de Jesucristo, deja esta audiencia y que el Espíritu Santo tome el control y sane a toda persona aquí para la gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este mensaje precioso y glorioso. La manera para tener compañerismo, predicado este mensaje en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el 9 de octubre del año 1955. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Bueno, mis hermanos y hermanas, vamos a pasar al siguiente mensaje titulado Una vida escondida en Cristo. Este mensaje fue predicado en San Fernando, California, Estados Unidos,
el día 10 de noviembre del año 1955 por vuestro profeta William Marion Branham. Para iniciar con este nuevo mensaje, voy a iniciar con los primeros párrafos del 1 al 5. Párrafo 1. Muy feliz de estar aquí esta noche en el servicio del Señor. Entiendo que mi buen amigo, el hermano Egbert, va a cantar para nosotros. ¿Es correcto eso, hermano Elberg? ¿Y cuántos disfrutan a estos cantantes suecos? Veamos sus manos. ¡Vaya! Sé que todos los disfrutamos. Y eso está bien. Y a mí simplemente me encanta escucharlo. Creo que él es maravilloso. Ambos. Muy bien, hermano Elberg. Entre corchetes, el hermano Elbert hace algunos comentarios antes de cantar. Con ternura, él cuida de ti y da un testimonio. Cierra corchetes. Dios le bendiga, hermano. Esas cosas simplemente no ocurren. Se requiere que Dios haga eso. ¿No es así? Si Dios no hubiera estado con nuestro hermano, él no habría estado aquí cantando con nosotros esta noche. Pero como dijo, todo está en el plan de Dios. Él de alguna manera lo tiene todo planeado. Él solo quiere que confiemos en Él y dependamos de Él, como los niños dependen de sus padres, y Él siempre lo trae a cumplimiento. Y estoy tan feliz de que Él lo haya hecho. Para estos, el hermano Huermo y el hermano Ever, ambos han sido verdaderas inspiraciones en mi vida, sus cantos. Párrafo 2. En su adorable país, Suecia, ¿de dónde vienen? Estuve allá hace unos años con una campaña y cómo el Señor nos bendijo maravillosamente en grandes servicios. A través de Finlandia, justo donde el niño fue resucitado de los muertos, y eso se había divulgado por todas las naciones allí. Simplemente tuvimos un tiempo maravilloso, esperando regresar en algún momento y ver a esos buenos amigos suecos nuestros al otro lado del mar. Un día vamos a levantarnos sobre las alas de la gran ave manchada y aterrizaremos en un lugar donde ya no tendremos que regresar. ¿No es así? Estamos esperando ese momento. Párrafo 3. Ahora, a medida que los días avanzan, esperamos que nuestras multitudes aumenten a un punto donde comenzaremos nuestro servicio de sanidad. Acabamos de entrar, llegamos algo apurados durante la noche aquí para este servicio. Y levantaron nuestra carpa. El hermano Argenbris y el hermano acaban de dejar la plataforma. No puedo pensar en su nombre la mitad de las veces. Entre corchetes, el hermano dice Mendihal. Mendihal y otros y ellos acabamos de levantar la carpa aquí. Y lo planeamos el año pasado como estábamos en Alemania. Y creo que conocí a un hermano aquí. Me acaba de saludar que tradujo uno de mis libros al alemán. Y así que realmente apreciamos eso, mi querido hermano. Párrafo 4. Ciertamente tuvimos una cálida bienvenida con los alemanes y tengo que decir algo sobre el alemán. Algo bueno. Mi esposa es alemana, así que tengo que ser un poco cuidadoso. Y yo siendo irlandés, así que tuve que casarme con una alemana para que me mantuviera un tanto en línea, ustedes saben. Así que disfrutamos inmensamente de nuestros servicios allá y el Señor nos bendijo. Y bajamos a Suiza. Eso es solo parte de Alemania. Ellos hablan, creo, casi el mismo idioma. Y entonces nosotros teníamos muy buenas cosas allá. El Señor hizo por nosotros 50.000 almas en las 10 noches. Creo que fue. Regresé a Alemania y Lausanne y otras cosas. Casi 50.000 almas para Cristo. No sé cuál es el problema con Estados Unidos. A veces me lo pregunto. Y parece que las otras naciones van a salir al paso de repente y entrarán para los primeros frutos de eso. Párrafo 5, por último. Y hasta que nuestra multitud crezca en número lo suficiente como para tener un servicio de sanidad. Y mis servicios son de mucho esfuerzo para mí debido a las visiones. Y la mayoría del tiempo es una sanidad masiva. He visto el momento en que miles estaban sentados y ni siquiera quedaría uno débil en el grupo. ¡Ven! Y es un... Nos gustaría, cuando tenemos que tener los servicios en el... No como nosotros. He tenido servicios de sanidad y estaría una sola persona. No importa.
pero solo nos gusta tomarnos unas cuantas noches hablando. Y he tratado de, en estos servicios, tratar de traerle a la gente lo que creo que es necesario entre el pueblo hoy. No soy un maestro, no soy muy teólogo, no tengo ninguna educación, pero alguien puede decir esto. Yo no conozco demasiado sobre el libro, pero conozco muy bien al autor. Así que eso es, me gusta estar familiarizado con él, ustedes saben, y al hacer eso estoy tratando de colocar algo para el mejoramiento. Amén, hermanos y hermanas. Continúa la hermana Reina, los párrafos 6 al 10. Prosiga, hermana Reina. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Una vida escondida en Cristo. Párrafo 6. Y creyendo, después de ver a Estados Unidos con las grandes oportunidades que tuvo para un avivamiento y, sin embargo, continuamente se pone peor, entonces eso me alarma. Esta es mi tierra y yo nací aquí y me encanta. Y estoy deseando ver un gran avivamiento en mi día, si podemos. Ahora, yo no puedo traer ese gran avivamiento y ningún ministro puede. Pero podemos poner de nuestra parte mientras Dios lo trae. Y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Párrafo 7. Anoche estuve hablando sobre compañerismo. Y esta noche me gustaría hablar sobre la vida interior con Cristo. Y mañana por la noche, si Dios quiere, yo nunca tengo nada premeditado. Solo tiene que venir a como uno se sienta dirigido, porque yo no predico de las notas, y solo a medida que lo recibo. Me gustaría hablar sobre dónde creo que falló la iglesia pentecostal. Mañana por la noche, si el Señor quiere, eso es anunciando algo de antemano que no sé si haré, pero solo espero que el Señor lo permita. Y tolérenme, por favor. Estoy tratando lo mejor para si tan solo pudiera ver a las personas de este gran avivamiento de Dios. En mi opinión, nosotros tenemos una cosa en común y eso es Jesucristo y el reino de Dios. Y cada uno de nosotros, independientemente de la iglesia a la que pertenezcamos, deberíamos trabajar juntos bajo ese interés. Tratar de ver a las personas, ya sea que pertenezcan o no a nuestra iglesia, ver que sean salvas y ver que hagan lo correcto con Dios. Ha habido muchas veces que miles de personas de diferentes denominaciones, yo nunca he tratado de decir, ustedes solo vayan a esta denominación, porque creo que cada uno de ellos están tratando de hacer lo correcto y a lo mejor de su conocimiento. Les han enseñado ciertas cosas. Tal vez algunos caminan un poco más profundo que los demás. Y si ustedes ven a alguien que puede caminar un poco más profundo que ustedes, pues si yo veo a alguien, yo no trataría de interponerme en su camino. Párrafo 8. Si yo no puedo caminar por donde caminó Josué o por donde Enoch caminó, entre paréntesis, él dio un pequeño paseo una tarde con Dios y él simplemente se cansó de vivir aquí y solo caminó a casa con él una tarde. Si yo no puedo caminar de esa manera, no me gustaría estorbarle el camino a otra persona que pueda caminar de esa manera. Yo quiero ayudarles a seguir adelante. Así que ese es el motivo que queremos tener. Por lo tanto, solo sigan trayendo a la gente y díganle sobre el servicio de sanidad que tendrá lugar en una o dos noches. Y entonces haremos, claro, una vez que comencemos es en un ciclo de visión y ellos me mantienen a solas en una habitación. Y lo explicaré tal vez cuando entremos en esa parte. Hoy estamos tratando de animar a una unidad del cuerpo de Cristo y a una reunión de pecadores para que encuentren su posición y lugar en Cristo Jesús.
Y esta noche, solo para un pequeño texto, si lo pudiéramos llamar y tratar de sacar algo del contexto, no los retendré mucho, como unos 30, 40 minutos. Y luego mañana por la noche, no lo olviden. Quiero intentar, si Dios quiere, por las Escrituras. Párrafo 9. Yo soy un fundamentalista. Todo tiene que venir de las Escrituras. No diría que no lo creería, pero no lo entendería exactamente bien si no viniera de la Escritura. Y si en algún momento durante el tiempo de la parte fenomenal de los servicios de sanidad, si alguna persona, independientemente a lo que pertenezca, a la iglesia que sea, si alguna vez ven algo cuestionable y que lo hacemos aquí que no está en la Escritura, entonces vengan a mí, porque ciertamente yo quiero quedarme con este libro, porque este es el fundamento. Y toda la Escritura y todas las operaciones del Espíritu Santo deben venir de la Biblia, entonces yo lo creo. Ahora, él podría hacer algo que no estuviera en la Biblia. Eso seguiría siendo Dios, pero yo lo entenderé mejor si viene directamente de la Biblia. Me gustaría de esa manera, porque yo sé que está correcto entonces. Párrafo 10. Ahora, en el libro de Hebreos, en el capítulo 10 y comenzando con el versículo 19, leeré solo una porción de las Escrituras, como en los versículos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora, que el Señor añada sus bendiciones a esta lectura de la palabra. Ahora, inclinemos nuestros rostros. Solo un momento para orar. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Reina. Continúa la lectura, hermana Erika, por favor, párrafos 11 al 16. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Una vida escondida en Cristo del año 55, noviembre 10, párrafo 11. Y un hermano que me trajo una pequeña nota hace unos momentos. No pude leerla. Es sobre una pequeña dama aquí esta noche que tiene alguien, un amigo o alguien en el hospital que está muy, muy enfermo. Un bebé, un hijo o algo que está cerca de la muerte. Ahora, juntos, pongámonos de acuerdo que Dios detenga la mano de la muerte de ese bebé. O lo que sea, el ser amado que pudiera ser. Él puede hacerlo, amigos. Justo aquí al otro lado del valle, me trajeron un bebito muerto hace unos años. ¿Ustedes se acuerdan? San Bernardino había estado muerto desde esta mañana y solo puse mi cuerpo sobre él y orando. No que mi cuerpo tuvo algo que ver con eso, sino la oración a Jesús. El pequeño bebé se despertó y volvió a la vida. Párrafo 12. Así que inclinemos nuestros rostros ahora para orar. Nuestro querido Padre Celestial, venimos a ti esta noche en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús, sabiendo esto, que Él nos ha prometido que cualquier cosa que te pidamos en su nombre lo recibiríamos. Y sabiendo que no tenemos virtud en nosotros mismos, nada que podamos ofrecer, solamente viniendo sobre sus méritos. Venimos a pedirte este favor de ti, Padre. Eso es, primero, perdónanos todos nuestros pecados, nuestras transgresiones contra ti, las cosas que hemos hecho o dicho que no estuvieron bien. Oramos, Padre, que la sangre de tu Hijo, el Señor Jesús, nos limpie ahora mismo de toda injusticia, de todo pensamiento malo que ha pasado por nuestras mentes, que pueden ser perdonados. Cualquier cosa que estorbe la reunión esta noche en alguna manera, por las cosas que pedimos, rogamos que tú nos perdones. Párrafo 13. Y ahora, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo tome la palabra esta noche.
La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y entra en la palabra, oramos esta noche, Padre, y abre cada corazón y hunde la semilla profundamente. Concédelo, Señor. Danos una base real para que cuando comencemos a orar por los enfermos, que este país tenga la mayor sacudida jamás vista en la historia de la tierra. Concédelo, Señor. No porque nosotros estemos aquí, sino porque queremos que tú recibas la gloria. Padre, hazlo. ¿Lo harás? Y esta noche, la damita que envíe esta nota, Dios, yo no la conozco, tú la conoces. Hay alguien muy enfermo postrado en un hospital, casi muerto. ¿No enviarás ahora al ángel de la misericordia y que viva la persona porque es alguien tan sincero como para venir a pedirlo? Concédelo, Señor, que la oración cambie las cosas. En una ocasión leímos en las Escrituras, Padre, donde enviaste a tu profeta y le dijiste a un hombre que se llamaba Ezequías y que él iba a morir, pero él tornó su rostro hacia la pared y lloró amargamente y dijo, Señor, te ruego, considérame. Yo he caminado delante de ti con un corazón perfecto. Él quería añadir 15 años a su vida y Dios, tú le hablaste a tu profeta y lo enviaste de regreso y dijiste, dile que yo lo escuché. De muerte a vida, porque la oración cambia las cosas. ¿No lo harás, Señor Dios, esta noche? Concédelo. Permite que esa persona viva. Párrafo 14. Bendice a quien trajo el mensaje y a todos los demás que están aquí enfermos y necesitados y en toda la tierra esta noche. Sé con ellos. Y ahora, Padre, oramos que escondas, y oramos que escondas a tu siervo inútil detrás de la palabra, que la palabra vaya adelante ahora y penetre en los corazones, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Párrafo 15. Ahora, el Señor bendiga a cada uno esta noche. Y ahora, oren sinceramente, y no solo oren, sino crean que reciban aquello que pidan en oración. Ahora, muchas veces la gente ha pensado, si tan solo tuvieras más fe, yo dudo eso, ustedes tienen suficiente fe. Solo necesitan un poco más conocimiento para saber qué hacer con su fe. Eso es todo, ustedes tienen suficiente fe, solo que no saben cómo ponerla a trabajar, ¿correcto? Eso lo hará. No creo que haya uno de ustedes aquí que carezca de suficiente edad, de suficiente fe esta noche para ser sanados, sin importar que esté mal con ustedes, si solo lo conoce la manera correcta de llegar a ellos. Párrafo 16. Ahora estamos hablando de una vida que está consagrada. Anoche les hablé sobre compañerismo a través de la sangre, como Dios trajo al hombre de regreso al compañerismo a través de la sangre. Y esta noche quiero hablar sobre una vida escondida en Cristo. Ahora, cualquier estudiante de la Biblia sabe que en el Antiguo Testamento estaban los atrios del tabernáculo. Ahí estaban los atrios exteriores, el velo, el lugar santo y el lugar santísimo. Todas esas cosas en la enseñanza de las Escrituras. Siendo un tipólogo, siempre me gusta tipificar el Antiguo con el Nuevo o darle a mi audiencia de modo que algunos de ellos tal vez no estén muy documentados y será, pero al enseñar en la tipología, uno puede tipificar, ver la sombra y la sombra del antiguo y del nuevo. Luego esta forma, y luego está en forma de historia. Entonces uno casi no puede olvidarlo porque viene a uno igual como ir desenvolviendo algo. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Erika, la lectura. Continuamos con el mensaje, una vida escondida en Cristo. A continuación, hermano José Daniel, párrafos 17 al 21. Amén, hermano. Hermano, seguimos con el mensaje, una vida escondida en Cristo, del año 1955, mes 11, día 10. En el párrafo 17 dice, ahora, en el Antiguo Testamento, siendo un tipo del Nuevo,
y las obras de los atrios interiores del tabernáculo fue un cuadro hermoso del plan de salvación de Dios para su humanidad de hoy. Y si tan solo aprendiéramos por esto ahora y cómo ponernos en la condición de recibir lo que Dios tiene reservado para nosotros, simplemente barrería todo el valle aquí, ¿ven? Pero ¿no creen que sea mejor saber siempre cómo y para qué vienen ustedes? Uno debe conocer la forma de acercarse a cualquier cosa. Yo he orado por reyes en mi día y me doy cuenta de cómo me quitaron los dobleces de la pernera de mi pantalón cuando caminé delante del rey y me dijeron que no le diera la espalda, sino que cuando me retirara lo hiciera de espaldas. Y es una cierta forma de abordarlo. De lo contrario, uno sería reprendido. En las cortes de la tierra, cuando uno quiere hablar con el juez, no solo grita: oiga, juez, me gustaría hablar con usted un minuto. ¿Ven? Tiene que venir de una manera provista, de la manera apropiada: juez, su señoría, y así sucesivamente. Y debemos encontrarnos con Dios en su plan apropiado y provisto de cómo debemos acercarnos a Él. Y si solo podemos acercarnos a Él a través de ese plan y hacerlo bien, seguramente conseguiremos una audiencia con Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento había lo que ellos llamaban los atrios exteriores. Observamos lo que había en el patio exterior. Luego había un lugar santo o el primer velo. Y luego adentro el lugar santísimo. ¿Y qué mobiliario había en el atrio exterior? ¿Qué había en él? En el velo, el lugar santo, y lo que había en el lugar santísimo. Ahora, vamos a hablar esta noche sobre el lugar santísimo, la morada donde Dios mismo habitaba. En esos días Él habitaba en su tabernáculo, y hoy Él habita en ustedes como su tabernáculo, pero debemos hacer este lugar una morada, no en un atrio exterior o el primer lugar santo, pero debemos vivir con Dios en el lugar santísimo, una vida consagrada y escondida, solos en silencio con Dios. Llegamos a estar demasiado excitados, perturbados por demasiadas cosas. Eso muestra que está faltando algo. La iglesia debería estar a un millón de millas en el camino de lo que ahora está. Aún estamos atrás en la edad de la adolescencia, discutiendo y peleando y contendiendo y enojados, cuando deberíamos estar consagrados, escondidos en el lugar santísimo con Dios. Es mejor que vengamos tranquilos, tomarnos el tiempo, ver hacia dónde estamos yendo. Ahora, al igual que Dios viviendo en esos tres atrios, seguro, ciertamente vivió en el atrio de la congregación. Él vivió también vivió aquí en el lugar santo, pero su lugar permanente. Estos eran solo atributos de su presencia desde el lugar santísimo. Ahora, es como ustedes, si notan en la Biblia, matemáticamente hablando, 3 es el número perfecto de Dios. Dios se perfecciona en 3. La Deidad se perfecciona en 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El único Dios verdadero y las dispensaciones se perfeccionan en 3. Y 3, 7, 12, 24, 40 y 50 son los números matemáticos de Dios que corren completamente a través de la Escritura. Y ahora fíjense ustedes mismos. Están perfeccionados en 3: alma, cuerpo, espíritu, agua, sangre y espíritu. 3 cosas provienen de su cuerpo que conforman el nuevo nacimiento. Hay 3 cosas que provienen de su cuerpo que conforman el nuevo nacimiento: agua, sangre y espíritu. Lo mismo que se necesita para producir un nacimiento natural. Tengo una audiencia mixta, pero ustedes escuchan a su médico. Yo soy su hermano. Cuando un bebé nace, un nacimiento natural, lo primero es agua, luego sangre, luego vida y espíritu. Hermano, perdona, ¿hasta qué párrafo es?
Ay, perdón, hermano. Bueno, gracias. Párrafo 20 dice, y eso es lo mismo que se necesita para producir el nuevo nacimiento. Agua, sangre y espíritu. Justificación por fe, creyendo en el Señor Jesucristo. Limpieza, la santificación a través de la sangre y luego el bautismo del Espíritu Santo para ponerlos en el lugar santísimo. Ahora, eso constituye al hombre que está separado de Dios y escondido en Cristo. Digo esto con reverencia. Todavía hay demasiado de nosotros jugando en los atrios. ¿Ven? No llevamos nuestras vidas más allá con Cristo para estar escondidos. Los frutos del Espíritu lo prueban. ¿Ven? Podríamos pensar que lo estamos, pero hasta que su vida esté a la altura de eso. Eso es lo que lo prueba. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No por sus denominaciones, sino por sus frutos los conoceréis. Último párrafo, 21. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, bondad, mansedumbre, paciencia, dulzura, templanza. Los frutos del Espíritu. Dios sabe hoy que lo que las personas de santidad necesitan, y también los calvinistas, los que todos ellos necesitan hoy, es más fruto del Espíritu, más vidas para probarlo. Hemos tenido muchos testimonios, pero como dice el viejo refrán, tu vida habla tan fuerte que no puedo escuchar tu voz. Somos epístolas escritas de Dios, leídas de todos los hombres. No es... Aquí hace un tiempo había un evangelista que vino a la ciudad y un hombre dijo, oh, vino muy emocionado, dijo, escucha a ese hombre, él dijo, bueno, me encantaría hacerlo, pero dijo, ya sabes, esta noche tenemos servicio en nuestra propia iglesia, y dijo, entre comillas, iré contigo mañana en la noche, dijo, entre comillas, oh, puedes ir a la próxima semana, él dijo, pero tenemos servicios en nuestra propia iglesia. Él dijo, entre comillas, y yo iré mañana en la noche a escuchar al hombre. Dijo, entre comillas, pero este es un hombre muy bueno. Dijo, es un orador maravilloso. Y él dijo, entre comillas, bueno, no dudo ni una sola palabra de lo que está diciendo y de que es un hombre maravilloso. Pero, dijo, entre comillas, ya sabes, vivo al lado de mi pastor. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermano Daniel. Dios bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Una vida escondida en Cristo. A continuación, hermana Rosalia, por favor, párrafos 22 al 26. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Una vida escondida en Cristo, párrafo 22. ¿Ven lo que quiero decir? Es su vida. Puede que seamos tan ortodoxos. Y ahí es donde creo que están muchos de nuestros problemas aquí en California. Somos demasiado ortodoxos. Creo que eso es correcto. Siempre tan ortodoxos. Pero la letra está bien, pero mata más el espíritu vivifica. Y obtengan el espíritu correcto que les da el tipo correcto de vida, ¿ven? Tienen que tener la vida correcta. Y ahora, en el exterior, al igual que en ustedes, en su vida aquí en la tierra, ustedes viven en una casa de 3 habitaciones. ¿Sabían eso? Usted dice, hermano Branham, estoy en desacuerdo con usted. No, no es así. Usted solo vive en una casa de 3 habitaciones. Es posible que tengan ustedes, tienen una cocina, tienen una sala, tienen una recámara, o puede que tengan 3 o 4 recámaras y 2 o 3 cocinas. Y ustedes aún viven en esas 3. Esas son las que usan. Fíjense, ¿eso es correcto? Bueno, Dios vivió en una casa de 3 habitaciones allá en su tabernáculo. La congregación, los atrios de la congregación, el lugar santo, el lugar santísimo. Y ahora, esas 3 habitaciones, lo que representa, igual a los pasos por los que ustedes vienen, el lugar de la plena consagración con Cristo. La cocina es donde uno come. El pecador viene a la reunión, él se deleita en la palabra.
La fe viene por el oír por la palabra. Él viene a escuchar la palabra. Párrafo 23. Y muchas veces sustituimos demasiado en lugar de la palabra, especialmente hoy. Estamos sustituyendo por lo fenomenal. Estamos sustituyendo muchas otras cosas que no deberían ser. Después de todo, la iglesia es para predicar la palabra. Los testimonios están bien. Y las diferentes cosas que hacemos son maravillosas, pero debemos darle el primer lugar a la palabra, porque es para el pecador y también para las personas que tienen el Espíritu Santo. Jesús dijo, cuando Satanás lo tentó, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ven? El Espíritu Santo se alimenta de la palabra de Dios. Él toma la palabra y la coloca en su corazón. Y los hace crecer en fuerza. Los buenos expositores de la Biblia, y yo amo eso. Amo sentarme y escuchar a un buen maestro de la Biblia, que toma la Biblia y la presenta. Luego el espíritu de bondad y mansedumbre en ello, donde se arraiga en un buen terreno blando y empieza a crecer. Párrafo 24. Ahora, nosotros comemos en la cocina. Ese es el pecador que viene a escuchar la palabra. La fe viene por el oír. Después que escucha la palabra, entonces él entra en el compañerismo de la iglesia. Después que escucha la palabra y la recibe, entonces lo bautizan, el bautismo cristiano, y eso lo mete en el compañerismo. Luego él viene a la congregación y ahí es donde usted entra en su sala, de donde vienen de la cocina a la sala para tener compañerismo con sus vecinos. Y así sucesivamente, compañerismo en la sala. Pero luego su recámara es su lugar de descanso. Y después del descanso de un día agotador, siempre a solas en la habitación, descansando, en mi casa, el cuarto de oración es la recámara. Muchas veces he entrado en pequeñas casas viejas, y veo a las madres y demás salir de la recámara con un viejo delantal a cuadros, limpiándose los ojos, llorando, orando en lugar secreto, el lugar de encuentro a solas con Dios, aislados. Oh, es un lugar maravilloso para estar. Y cuando un hombre saca su vida de estos otros lugares a ese lugar consagrado con Cristo, párrafo 25, noten, cada año el sumo sacerdote entraba en ese lugar. La congregación lo seguía, y cuando él entraba en este gran lugar donde el velo caía detrás de él, los atrios interiores, el lugar santísimo, nadie se atrevía a ir tras él. Entonces él estaba a solas con Dios. ¿Qué cuadro tan hermoso es hoy de una vida consagrada de aquel que, una vez que entra con Cristo, muere a las cosas del mundo, escondido con Dios? Y el velo cae alrededor y todo el mundo está aislado. Entonces el cristianismo y la religión llegan a ser un placer para todo creyente. Hoy la gente solo tiene suficiente religión para hacerlos miserables, sabiendo que ellos deberían hacer esto. Están tratando de escapar del infierno. Bueno, si así me sintiera al respecto, hermano, yo no sé lo que haría. Entren con Cristo. Apártense de las cosas del mundo, porque estar en comunión con Él es un placer, es hermoso, es algo que llena y satisface el alma, algo que les da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Todas las cruces se convierten en alas para volar, todas las cargas son ruedas de carruajes. Oh, ustedes pueden irse volando. Por último, el párrafo 26. Mis cargas son ligeras. Únanse en yugo con él. El yugo está acolchado con aleluyas cuando están una vez dentro del velo con él. Él se convierte en su vida. El profeta dijo que la gente de los días de antaño decían que él escribiría sus leyes de nuevo. Él las pondría en sus corazones. Ahora, el monte Sinaí fue un lugar de deberes, pero el monte Calvario fue un lugar de gracia. La gente todavía está tratando de vivir en el monte Sinaí. Si yo voy a la iglesia, si pago mis deudas, si hago esto o si hago aquello, si renuncio a esto y detengo aquello, eso todavía es en el monte Sinaí.
Cuando ustedes llegan a un lugar donde están muertos y su vida está escondida en Dios por medio de Cristo, sellada por el Espíritu Santo, toda la vida cristiana se convierte en un gran grito glorioso y un aleluya para ustedes, y están escondidos a diario. Ahora, nos fijamos que una vez allí adentro, él estaba aislado del mundo. Las cortinas caían a su alrededor y él estaba escondido con Dios. Todo se volvía real, una gloria. En este lugar donde una vez que nos escondemos con Cristo, todo llega a ser algo nuevo para nosotros entonces. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana, Dios le bendiga. Lectura, glorioso mensaje. Realmente es un privilegio para nosotros el lecturar estos mensajes salidos de la palabra de Dios. A continuación, hermana Edith, por favor, párrafos 27 al 31. Continuando con la lectura del mensaje, Una vida escondida en Cristo. Párrafo 27. Creemos que fue en este lugar donde se guardaba la vara de Aarón. Ahí también estaba el maná. El maná. Tendremos que regresar al Antiguo Testamento para retomar este pensamiento sobre el maná. El maná cayó para mantener con vida a los hijos de Israel mientras estaban en su peregrinaje entre Egipto y la Tierra Prometida, el cual fue un tipo hermoso de la iglesia hoy en su peregrinaje de Egipto a la Tierra Prometida. ¿Creen que estamos en camino a una Tierra Prometida? Canaán no representó el cielo, porque ellos tuvieron guerras en Canaán. Canaán representó el milenio. Entonces, estamos en nuestro camino hacia el milenio. Y así como Dios prometió suplir todas sus necesidades por todo el camino, Él ha prometido suplir todas nuestras necesidades por todo el camino. Y por tanto, como ellos cruzaron la línea de separación del Mar Rojo, Dios, cuando tuvieron necesidad de pan, Él lo hizo llover del cielo. Cuando tuvieron necesidad de sanidad, Dios hizo que Moisés levantara una serpiente. Cuando tuvieron necesidad de carne, Él hizo que el viento soplara las aves. 28. Él siempre proveerá. Él es Jehová Jireh, el sacrificio provisto por el Señor. Él es Jehová Rafa. El Señor es sanador. Y Él siempre proveerá. En este día, Dios está tan obligado con nosotros como lo estuvo con ellos. Y así como Él los guió en lo natural, Él está guiando a la iglesia hoy en lo espiritual, a la tierra prometida. Todo lo que necesitamos se nos ha sido prometido y lo recibiremos si solo seguimos viajando, manteniendo nuestros ojos en Dios. Quiero que noten. Cuando la gente salió y comió el maná, el cual era un tipo de Cristo que descendió y dio su vida, pero las personas que comieron el maná por la mañana, si no se lo seguían comiendo, ese maná envejecía durante el día. Ahora, esa es una señal o un tipo de la gente, el hombre regenerado, que viene a Cristo, que presenta su vida, pero nunca se esconde en el Espíritu Santo. Él vive una vida que sabe que está comiendo maná. Hay muchas personas hoy que nunca han ido más allá del atrio exterior, el velo. Sin embargo, son cristianos. Los hay por millones. Ellos disfrutan a Cristo en una forma externa. Van a la iglesia con el consuelo de saber que pertenecen a la iglesia, pero nunca se han escondido en el atrio interior. Pero ahí afuera comen maná. Pero observen, cuando ustedes comen ese maná, si no vigilan antes de que termine el día, ese maná habrá menguado. Y así es con las personas que simplemente se dan un paseo por fuera y tal vez disfrutan de comer del maná. 29. El maná es un tipo del Espíritu Santo. Cuando Dios dio el maná para este viaje, cuando Él lo dio en el otro viaje, debía durarles todo el camino a través del viaje. Y fue un tipo muy bello de Pentecostés. Y cuando Dios llamó a su iglesia y les dio el bautismo del Espíritu Santo, Él derramó el Espíritu desde lo alto sobre la iglesia
y era para que les durara por todas las generaciones, hasta que Jesús venga. Correcto. Ese es el maná para la iglesia hoy, el maná del Espíritu Santo. Recuerden, cuando cruzaron las aguas y llegaron al otro lado para su viaje, el Espíritu Santo derramaba el maná que los alimentaba de manera natural, los mantuvo en una vida natural. Y a medida que una persona muere para sí, cruza hacia en su viaje a la tierra prometida, Dios derrama el Espíritu Santo hoy. Amén. Párrafo 30. Pedro dijo el día de Pentecostés, él dijo: esto es de lo que habló el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y cuando predicó bajo la unción del Espíritu Santo y la gente estaba gritando y haciendo demostraciones, ellos fueron compungidos en sus corazones, los judíos, los que estaban ahí parados, y dijeron: varones y hermanos, ¿a ser salvos? Pedro dijo: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué quiso decir? El bautismo del Espíritu Santo, que fue derramado en el día de Pentecostés, era para ustedes y para sus hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Párrafo 31. Cuando el maná se derramó por primera vez, Dios le dijo a Moisés: esto se secará durante el día. Pero dijo: ahora ve y toma un gomer de oro, llénalo de este maná y ponlo en el lugar santísimo que cae a través de todas tus generaciones, que cuando un hombre entrara en el velo detrás del lugar santísimo y se convirtiese en sacerdote, él tiene derecho a tomar un bocado del maná original que cayó en el principio. Amén. Un hermoso tipo de hoy, cuando Pedro dijo: es para vosotros y para vuestros hijos, para los que están lejos. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Edith, Dios le bendiga la lectura. Vamos a continuar con el mensaje, una vida escondida en Cristo. Voy a continuar en los párrafos 32 al 35 de este mensaje, una vida escondida en Cristo. Párrafo 32. Ahora, no tenemos que tener alguna clase de maquinación, alguna clase de sugestión emocional o mental. No tenemos que tomar algo que el diablo nos imponga. Pero todo creyente que viene del altar a la vida consagrada, al bautismo del Espíritu Santo, puede tomar no solo un bocado, sino un alma llena del bautismo original del Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés. Eso traerá los mismos resultados que en el día de Pentecostés. ¡Amén! Porque la promesa es para vuestros hijos, y para los hijos de vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hermanos, el mismo Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés, que les trajo resultados en aquel entonces, traerá los mismos resultados a cada creyente esta noche que esté dispuesto a consagrar su vida para entrar en el lugar santísimo por medio de la sangre del Señor Jesús. Eso derribará las tradiciones, cambiará los corazones de los hombres, lo fundirá en una persona en Cristo, Jesús. Enviará un avivamiento arrollador, chapada a la antigua, a través de este país. Amén. Lo que necesitamos hoy, necesitamos un avivamiento chapada a la antigua, enviado por Dios, comprado por el cielo y traído por el Espíritu Santo. No solo una pequeña sacudida o una pequeña sugestión emocional, sino una religión que mata al pecado como una mortandad chapada a la antigua, de autoconsagración, aleluya, de a través del bosque y el cielo azul, amén. No los blanqueará, sino que los lavará dejándolos blancos.
El diablo blanqueará todo lo que queda, pero Dios lava dejándolo blanco, y lo que necesitamos hoy es un avivamiento chapado a la antigua, enviado por Dios, que quebrantará los corazones de la gente y traerá a todas estas denominaciones de un solo gran y enorme grupo unificado de la gloria de Dios. Eso es lo que la iglesia necesita hoy. Y esa sacudirá no solo a California, sacudirá a la nación. Párrafo 33. Y la razón por la que no estamos llegando a ninguna parte hoy es porque tenemos demasiadas profesiones de ojos secos y miembros que se unen a la iglesia, miembros tibios y descarriados. Esa es la verdad. Necesitamos más del antiguo avivamiento enviado por Dios, de San Pablo y el Espíritu Santo de la Biblia. El poder que separa para hacer que las personas actúen de forma diferente, se vean diferentes, caminen de manera diferente, hablen de manera diferente y sean diferentes y vivan de forma diferente en su vida cotidiana. Lo necesitamos, amigos. Los metodistas lo necesitan. Los bautistas lo necesitan. Los pentecostales lo necesitan. Todos lo necesitan. ¿Correcto? Nos vamos por el lado equivocado. Nos vamos detrás de la cosa incorrecta. El Espíritu Santo había de continuar con cada generación. Moisés, cuando puso esa olla grande allí dentro, hubo veces que este pan se quedaba afuera. A la gente le dan calambres en el campamento a veces. Párrafo 34. Creo que ese es el problema en nuestra iglesia hoy. Tenemos demasiada de esas paradas. Eso es correcto. Algunas personas solo comen suficiente maná para quedar con hambre de más. De un avivamiento a otro. Tienen que salir y renovarse nuevamente. Oh, hermano, ¿por qué no dejan esas tonterías y entran al lugar santísimo por medio de la sangre del Señor Jesús? Cada poco de maná que está por fuera de aquí solo les permite mantenerse durante esta noche o mañana. La próxima semana no funcionará. Se seca durante la noche, pero si alguna vez se consagran para entrar donde el maná se manifiesta fresco, se mantiene fresco, perdón, día tras día, año tras año, en el lugar santísimo, pueden conocer a ese hombre que alguna vez entró allí. No me importa si no ha estado en un avivamiento durante 6 meses. Él sigue siendo igual de dulce como lo fue el día cuando estuvo en el avivamiento. Correcto. Pueden reunirse con él en un día de victoria o un día nublado, lo que quieran. Él es el mismo porque él está viviendo en la gloria de Dios. Está viviendo donde el maná está fresco todo el tiempo, donde no es una carga salir o orar durante el día de hoy y orar mañana. Hermano, quédense con él todo el tiempo en el lugar santísimo. ¿Puede una persona vivir de esa manera? Absolutamente. Para eso murió Jesús. Amén. Párrafo 35. Por último, observen, allí es donde pusieron la vara de Aarón, no en los patios exteriores. La pusieron aquí adentro para seleccionar quién sería qué sacerdocio. Yo sé que eso habla directamente de Cristo, pero también tipifica al pecador. Tomen a un hombre que ha jugado a la iglesia de toda su vida y todavía está muerto en delitos y pecados. Pero cuando ese hombre estaba afuera, esa vieja vara era solo una vara ordinaria y hubiera seguido en la mano de Aarón hasta secarse. No había vida en eso. Eso es el hombre que está separado de Dios. Ese es el hombre que está sin Cristo. Ese es el hombre que puede ser miembro de una iglesia, pero no sabe más de Dios de lo que un hotentote sabrías acerca de un caballero egipcio caminando. Oh, yo pertenezco a la iglesia. Eso está en la mano de Aarón. Sí, era usada por muerta, pero muerta. Y cuando esa vara fue puesta en el lugar santísimo, en el lugar consagrado de Dios, en la presencia del Espíritu Santo, ¿saben ustedes lo que sucedió? Retoñó y floreció y dio almendras todo en una noche. ¡Aleluya! Amén, glorioso mensaje. Continúa, hermana Reina, por favor, párrafos 36 al 39. Amén, amén. Mensaje: una vida escondida en Cristo. Párrafo 36. Eso es lo que necesitamos hoy, es que nos levanten y lleven más allá de la membresía de la iglesia, al lugar santísimo, en la presencia y consagración del Señor Jesucristo. Reverdeció. ¿Qué fue eso?
La vida que debió haber estado estaba muerta. Era exactamente como el poste de la carpa allí. Pero si era un árbol, era un almendro. Sí que lo era, pero estaba muerto. Párrafo 37. Hay mucha gente esta noche que profesa el cristianismo, que está muerta, que no da frutos. No hay nada en sus vidas. Parecen imposibilitados, sin esperanza. Ellos deambulan, simplemente sabiendo que pertenecen a la iglesia. Y eso no es solo en presbiterianos y luteranos y demás. Eso es en pentecostales. Eso es correcto. Es la verdad. Lo que ustedes necesitan hoy es venir ante Cristo. Miren lo que sucedió. Ahora, lo primero, tenía que ser refrescado para producir brotes. Brotó. No solo brotó, sino que produjo flores. No solo floreció, sino que produjo fruto. Y así será usted o cada creyente que se arroje a sí mismo. El exterior. De los atrios exteriores, dentro del velo donde está Cristo, y esconda su vida, usted será refrescado, florecerá y dará frutos del Espíritu. Amén. Usted será un obrero en su comunidad. Usted será uno que gane almas para Jesús. Usted será una nueva persona. Las cosas viejas pasarán. La tradición de los hombres fracasará, pero su corazón arderá con el amor de Dios. Párrafo 38. Dentro de este lugar donde llevaron esta vara vieja y la pusieron allí en la presencia de Dios, Dios viviendo en la gloria sobre los querubines, a esa vara le ocurrió todo al mismo tiempo. Y hermano, hermana, a una vida que está consagrada y rendida ante Dios, los cambiará tan cierto como yo estoy parado en esta plataforma esta noche. Eso sacará toda la pelea de ustedes, les quitará toda la diferencia, les quitará todos los ismos. Los convertirá en un verdadero cristiano si solo entran en su presencia. Observen lo que sucede. Refrescando, para refrescarse. Fíjense que el rocío cae por la noche. El mundo se aquieta. La actividad de la naturaleza durante el día, los trabajos y los saltos y los afanes. Pero cuando todo se calma, ¿qué sucede entonces? El rocío cae. Amén. Párrafo 39. De mañana. ¿Alguna vez se han levantado muy temprano, salieron temprano y olieron el aire fresco? ¿Cómo es y lo refrescante que está todo? El rocío ha caído. Oh, hermano, hermana, si lo único que usted sabe es ir a la iglesia, si lo único que usted sabe es que se unió o fue bautizado o algo así, ¿por qué no esconde su vida con Cristo? Quédese a solas en la quietud, lejos del mundo y de todas sus preocupaciones, y siéntese y mire qué refrigerio vendrá. Ustedes saben que Isaías habló de eso una vez. Él dijo, precepto sobre precepto y línea sobre líneas sobre línea, un poquito aquí y un poquito allá. Aférrense a eso, que es bueno. Con labios de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Y este es el reposo o el refrigerio que vendrá de la presencia del Señor. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Hermana Erika, por favor, continúa. Párrafos 40 al 43.
Confirme, hermana Erika. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, una vida escondida en Cristo. Párrafo 40. ¿Cómo se refrescaron en la presencia? Observen otra vez. Una vez en la presencia de Dios, uno se aquieta. Ustedes no están siendo zarandeados por todo. Ustedes saben dónde están parados. Hay algo que pasa. Uno sabe que es un verdadero cristiano. Uno sabe que ha estado en contacto con alguien que le ama. Saben que algo pasó aquí adentro y es refrescante. Y no solo eso, sino que refrescarán a los demás. Ustedes han visto personas que eran buenas personas, pero ustedes casi no podían soportar estar cerca de ellas. Hay algo respecto a ellos. Ellos tienen un poder creativo a su alrededor que simplemente parece ser diferente. ¿Cómo me gustaría detenerme aquí, si fuera posible contarles algunas cosas sobre eso? Usted es un pequeño creador, usted mismo. Él dijo que les daría un nuevo espíritu. Ahora, ese espíritu no es el espíritu de Dios, ese es su espíritu. Dios da un espíritu nuevo. Luego él dice, pondré mi espíritu en él. Pero lo que Dios tiene que hacer es darle un espíritu nuevo, hacer que su naturaleza sea un poco más mansa y tranquila. O él ni siquiera pudiera vivir con ustedes. Así que primero él tiene que arreglarlo a ustedes antes de que él pueda entrar. Les daré un espíritu nuevo. Entonces ustedes los llevan a él a todas partes. Ustedes van a toda clase de lugares. Él tiene que arreglarlos de todo modo, que puedan atenderlo a él correctamente. Párrafo 41. Entonces eso es cuando ustedes están en el primer altar, pero cuando se esconden, ustedes reciben su espíritu. Entonces el Espíritu Santo, ningún otro sino Dios mismo, viene y mora en ustedes. Y entonces hay algo respecto a ustedes. El vecino los ama, le caen bien a la gente. Ahora, no importa cuánto griten o cuánto intenten hacer, si no tienen una vida en la que su vecino sabe que usted es un cristiano, hay algo mal en alguna parte. Ahora, solo despertemos a la realidad. Ahora, ustedes saben que es correcto. No hay nadie en el mundo que crea en cualquier clase de gritos a la antigua y de bendecir a Dios y alabar a Dios, que yo lo creo. Creo que un bebé que nace y no se mueve, que no lloriquea, no hace nada. ¿Saben ustedes lo que suele hacer el médico? Él lo levanta de los talones y le da unas pequeñas nalgadas y le entra algo de aliento. Yo creo que ese es el problema con la iglesia esta noche. Cuando la gente dice, sí, he nacido de nuevo. ¿Saben qué es? Es un bebé que nació muerto. Necesita unas pequeñas nalgadas del evangelio de vez en cuando. Eso lo despertará y lo hará chillar y llorar. Eso es correcto. Meterle algo de vida. Eso es lo que necesitamos esta noche. Eso es lo que la iglesia necesita. Y luego colocárselo en el camino correcto. Eso es cierto. Párrafo 42. Fíjense ahora. El refrigerio de la presencia del Señor. Algo respecto a ellos. Algo respecto a un cristiano verdadero que uno ama estar alrededor de ellos. ¿No lo hacen ustedes? Y hay un poder allí. Después, cuando llegué a conocerlos un poco mejor, quiero contarles algunas cosas que sé que sucedieron. ¿Ven? Ustedes crean su propia atmósfera a su alrededor. ¿Creen ustedes eso? Seguro que sí. Muchos de ustedes han leído mi libro, Un hombre enviado de Dios. ¿Recuerdan la noche en que el maníaco corrió a la plataforma para matarme aquí en Portland, Oregon? Ustedes leyeron la historia, no hay duda. Está en todas partes ahora. ¿Qué pasó? Bueno, ese hombre, yo no me enojé con él. Yo lo amé. Algo sucedió. Yo lo amé. Párrafo 43. Él salió corriendo allí como de 250 o 60 libras. El corchete de 113 a 117 kilogramos. Muy, muy grande. Casi de 6 pies y medio de alto, 1.98 metros. Dijo, voy a romper todos los huesos de tu cuerpo. Él podía hacerlo, pero yo no le odié. Yo lo amé, sentí lástima por él. Él estaba atado. Yo no tuve que gritar. Dije, Satanás, sal del hombre.
y él cayó al suelo. Y eso fue todo, ¿ven? Eso fue todo. Yo fui guardabosque durante años en India. Muchos en Indiana, muchos de ustedes saben eso. Un día había estado liberando algunos peces en un pequeño arroyo y yo estaba predicando. Yo era un pastor bautista local. Al otro lado del camino había un hombre enfermo. Bueno, estaba supuesto cargar un arma, pero nunca vi el objetivo de cargar un arma para dispararle a alguien. Entonces la dejé en la camioneta y entonces pensé, iré para allá y oraré por este hermano. Y abajo había habido, unas pocas millas más abajo, había un gran viejo toro, Worsley, que había matado a un hombre de color allí y tuvieron que venderlo. Así que lo vendieron cerca de una ciudad, Henryville, Indiana, cerca del bosque. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Y para terminar este compañerismo glorioso, va a concluir el hermano José Daniel en los párrafos 44 al 47. Amén, hermano. Hermano, continuamos con el mensaje de una vida escondida en Cristo. Párrafo 44. Y se me olvidó que habían vendido a ese tipo allá arriba. Me encaminé a través del campo para orar por este hombre. Salí en medio del pasto y cuando lo hice, de repente, de un pequeño grupo de arbustos, este gran toro se levantó y él estaba allí en medio. Miré hacia atrás a la cerca y estaba demasiado lejos para correr. Ningún árbol en que subirme y allí estaba parado. Y aquí venía. Algo pasó. Desearía que eso sucediera todo el tiempo. Simplemente no sucede. Pero cuando veo un caso verdaderamente tremendo de enfermedad y algo sucede, no es el hombre. Es cuando Dios puede tomar al hombre. Es cuando está consagrado. Párrafo 45. Observen en la plataforma cuando suceden las visiones. Observen cuando los espíritus malignos empiezan a moverse. Observen lo que ocurre. Es una rendición del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Él entra y toma el control. Observen cómo Él lo controla. Solo vigilen cómo se lleva a cabo. Es Dios. No es el hombre. Si solo pudiéramos vivir en eso. Dios permítenos vivir allí. Cuando ese toro parado a unas 20 yardas. 18 m corchete de mi retumba y aquí viene de grandes cuernos largos. Pensé, esto ahora, esto es el final. Y en lugar de odiar a este toro, parecía extraño, yo lo amé. Desearía poder explicarlo, pero déjeme decirle algo, hermano. Usted jamás entrará en contacto con una fuerza mayor en esta vida que el amor. Sí, señor. Yo no trato de conquistar demonios pateándolos. Yo amo a Dios. Miren, amor es lo que Dios es. Dios es amor. El amor movió a Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Es amor. El amor es lo que conquista. Y cuando este enorme sujeto comenzó a venir hacia mí y yo sabía que eso sería la muerte en unos momentos, algo sucedió. Hubo algo que me pasó y yo lo amé. Pensé, pobre amigo, él estaba dormido. Yo estoy en su terreno. Yo no debí estar aquí. Y comenzó a acercarse a mí tan rápido como podía. Y le dije, mira, amigo, tú eres un ser creado por Dios. Y yo soy el siervo de Dios. Y voy de camino para orar por uno de los siervos de Dios de por aquí. Yo estoy en el servicio de mi Señor. Lamento haberte molestado. Ahora regresa en el nombre del Señor Jesús y acuéstate. No te molestaré. Y siguió viniendo tan rápido como podía. Yo no estaba más asustado de ese toro de lo que estaría de mi querido hermano sentado aquí junto a mí con una Biblia en su regazo. Eso es. Ustedes están asustados. La gente de hoy tiene miedo. ¿A qué le tienen miedo? Pues incluso la muerte misma no asusta a un cristiano. Muerte,
¿dónde está tu aguijón? Los pensamientos mismos de las personas que tienen miedo. Oh, hermano Branham, el doctor me dijo que no puedo mejorar. ¿A qué le tiene miedo? Hay una expiación colocada ya por usted seguro. Bueno, hermano Branham, he cometido tantos pecados. ¿A qué le tiene miedo? Hay una expiación esperándole. Hay alguien que le ama. No tengan miedo. Las constantes palabras de Jesús. No temáis. Yo soy que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. No temáis. Consiga esa atmósfera a su alrededor. Consiga la atmósfera. Ahora, él es metodista. Él es de la unidad. Él es trinitario. Él es esto o lo otro. Sáquese eso de la cabeza. Yo le amo a él. Él es mi hermano. Ella es católica. Ella es protestante. Ella es una... Quiten eso de su mente. Traigan una atmósfera a su alrededor. Ustedes nunca lo harán estando parados en este otro atrio. Tienen que entrar en Cristo. Primero, vivan en su presencia. La Biblia habló de eso. El que venciere, yo le daré un nombre nuevo. Pondré mi espíritu en él. Observen venciendo. Primero, ustedes tienen que vencer estas cosas para poder estar en Cristo. ¿Hasta ahí, hermano? Hasta ese párrafo es cierto, hermano, perdón. Perdón, hermano. Párrafo 47. Ahí es donde la iglesia está fallando. En un lugar venciendo la templanza, el temperamento, venciendo la diferencia, venciendo los prejuicios de la iglesia, venciendo el odio. Mucha gente está que grita y habla en lenguas y corre de arriba a abajo por el pasillo y odia a su vecino. Eso tiene, hermano, usted todavía está perdido. Eso es duro de decir, pero es la verdad, ¿correcto? Venza. Solo pueden vencer cuando ustedes dicen, estoy comiendo maná. Gloria a Dios. Sí, pero miren lo que sucede de un día para el otro. Tienen calambre por omitir comidas. Entren donde el maná está fresco todo el tiempo. Si su vecino los trata bien o no, lo aman de todas maneras. ¿Correcto? Si él está de acuerdo con ustedes o no, ustedes lo aman de todos modos. De esa manera lo tienen que hacer. Esa es la vida escondida. Esa es la vida consagrada. Esa es la vida que los velos del mundo. Y ustedes están desconectados de las cosas del mundo. Ustedes solo viven en Cristo. ¿Ven a lo que me refiero, iglesia? No quiero herir sus sentimientos, pero tengo que pararme con ustedes. En el juicio algún día, yo soy responsable por no decir la verdad. Sí, la sé. Eso es correcto. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermano José Daniel. Dios les bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo, con la lectura de la palabra de los mensajes del profeta Elías, que iba a estar en la cena en este último tiempo. Vamos a darle gracias por este compañerismo. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, y el privilegio de acercarnos a ti, oh Padre. Pero no de cualquier manera, oh Señor, aquí como en este mensaje, Una vida escondida en Cristo, dice que en las cortes de la tierra, cuando uno quiere hablar con el juez, no solo grita, oiga, señor juez, me gustaría hablar con usted un minuto. Oh, no, Señor. Tiene que venir de una manera provista, de la manera apropiada, pues su señoría, oh Padre amado. Señor, te damos gracias en esta tarde. Tú nos muestras, Señor, cómo nos instruyes, Señor, sabiendo que somos soldados de la patria celestial, sabiendo también de que águilas captarán esto, oh Padre amado. Tú enviaste la unción del águila en este último tiempo. Y habrán personas con percepción proféticas que captarán esto, Padre amado. En Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Oh, Padre amado, y eso es grandioso para nosotros,
un mensaje que, rodeado por todo el mundo, estaba escondido para sabios e inteligentes. Ahí estaba Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Y esa es la razón y ese es el motivo, Padre amado, que nosotros nos juntamos en este punto de la tierra para hacer algo que sea tu voluntad, Padre amado. Que no nos acerquemos de ninguna manera errada, oh Padre, sino de una manera provista, como hemos leído en estos grandiosos mensajes, Señor. Y queremos cumplir Apocalipsis 10:8 al 11, Señor, ayúdanos a entrar en la cena de tu palabra. El tipo de Juan, siendo la novia, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Juan dice: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Gracias, Padre Celestial. Los hermanos y hermanas que han estado en la escena, te decimos, Señor, que sea tu voluntad lo que hacemos, oh Padre amado. Unge tu Santo Espíritu en cada corazón que ha lecturado, Señor. Y que no seamos olvidadizos, Padre, que en cada momento, en cada acto que hacemos, Señor, en las labores cotidianas, que esté tu palabra en la cena, Padre amado. Nos despedimos no de tu presencia, sino físicamente. Muchas gracias, Padre. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos y síguenos guiando con tu Santo Espíritu. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga a todos. Hermano Alfonso, hermana Di, hermana Erika, hermano José Daniel, bienvenido. Hermana Reina, hermana Rosalia, a todos. Dios le bendiga. Shalom, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Dios le bendiga, hermano José. Hermana Di, hermana Reina, hermana Erika. ¡Aleluya! Abierto, siete misterios de la luz. Es
Son siete.